Antes de empezar, venimos a invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Hemos visto que muchas de las personas que ven nuestros episodios aún no lo hacen. Suscríbete. Esto ayudará a que las historias de nuestros invitados lleguen a más personas. Ahora sí, regresamos con Back Focus. A ver. Sí, es cierto. Estamos. Sí, sí, sí. Un aplauso para. Listo, listo, listo. Un aplauso para Estamos. mí. Estamos. ¡Eso, bravo! Bienvenidos vivía, a Back Focus Podcast. che en esta casa. <laughs> Un aplauso para mí. Un aplauso aquí para Ceter, el psicólogo de los podcasteros, Doctor Phil, donde todos lloran y confiesan. Yo me estoy divirtiendo mucho, muchachos. Salud. <laughs> está bien, está bien. Vamos, pues. Tres, dos, uno. Bueno, vamos con otro episodio de Back Focus. Eso. <laughs> ¿Cuántos son ya? Como 150. Un por aplauso. Ahí. Bravo, bravo, Felicidades. Bravo. Eso es constancia y disciplina. Hoy, hoy tengo por acá a los dos Rodrigo, Rodrigo Rosales, Rodrigo Sarco. ¿Cómo estás, Canche? Los migraña. <laughs> Bien, gracias. A los dos, mucha para los que quieran ver algo serio que andaban ahí alegando de que aquí somos muy cuadrados. ¿vamos? Sí, sí. Este, mucha seriedad Hay dos episodios previos. Que, que cambiaron la, la historia de este podcast. Es cierto. Eh, y a mí me, me, me llama mucho la atención que, lo que pasó con los episodios de ustedes. Uno, el, el del cancha. fueron un fracaso los dos. <laughs> el del cancha lo grabamos las dos veces, dos veces dos veces, grabamos, sí. porque se fue la luz y el audio valió. Lo peor que a mí me habían dicho, el cancha es bien serio, bien enojado. Y yo estaba bien ahuevado ese día. Yo soy, y con, yo soy un encanto de... Así. Ah, eh. Ahora es como cito cariñosito en las redes sociales. Aguas. Y el la... Rodrigo Rosales que vino en condiciones... Ah, sí, vine muy mal. <laughs> Estaba muy mal ese día que vine y después como que me, me entró la onda moral. Y Te dio cargo de conciencia. Les voy ¿no? a decir ahora que ya se puede. Lo que pasa es que había hecho un comentario eh, que yo dije tal vez se puede tomar mal, pero no. La verdad, la paranoia. Te arrepentiste de arrepentiste. Era un presagio, era un presagio de lo que iba a ser de lo que es Olivando, Olivando <laughs> don así, cabal. No, sí, pues sí. gracias por la invitación, mi Olivando. Sí, hacía falta, mucha, hacía Hasta falta este. Aquí somos como, estamos haciendo reencuentros. Entonces, ojalá, o, ojalá nos veamos dentro de 150 episodios más. <laughs> o sea, cabal, cabal, cómo han estado, es... los hemos Los hemos visto. Activos en redes. Haciendo el eh. ridículo profesionalmente. Sí, ¿cómo te has sentido en ese rollo, Canchi? Me ha costado, vos. O sea, a la hora de la hora, creo que, que la, cuando estamos haciendo podcast con mi asesor de redes sociales, que producción es moderna <laughs> y me pone a hacer babosadas como tirarme al piso y rodar y hacer un montón de babosadas. Así <laughs> eh, Si yo digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Vos? O sea, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde llegué? Será que ya voy para abajo. <laughs> no, pero se han ido para arriba los números. Pero dineros. la paso bien, o sea, sí si o sí le meto, yo, yo, sí, o sea, yo sí lo doy todo por los TikToks, la verdad. Porque a la larga entiendo que es una red social, eh, que es la red social ahora en la que uno tiene que estar para crecer. Eh, el tiempo pasa, los públicos pasan, las generaciones cambian y hay un montón de gente que no sabe quién es el club, o quién es Tijuana, quién es Rodrigo Zarco. Y. Mmm, y entonces hay que estar aquí para o para recordarles o para presentarse ¿vale? para estar ahí presente. Que, que son herramientas importantes, ¿no? Definitivamente es un contenido que, que hay que buscar de primero llegar a la audiencia y luego mostrar el producto. Y eso lo hace Exacto. bastante complicado también. Y te saca de tu zona de confort. Y también te mueve en un, ante una audiencia que, que no llegarías con, con solo la eso música. Eso es muy cierto. Y fíjate que en, en mi caso ahí con las redes que ya llevamos ahí, ya llevo bastantes años en, en TikTok, ya cumpliendo cuatro, se pasa rapidísimo. ¿Se aburrió de ser músico exitoso con el club? Para... <laughs> Por supuesto, mejor TikTok <laughs> para convertirse ahí, en un libro. Ahí, apreciaron, ¿no? ahí, apreciaron, <laughs> ahí <se> te apreciaron. <laughs> ahí apreciaron. <laughs> el chompipeo que le hice No, pero fíjate que curiosamente la, la gente que me ve son, son chavitos. O sea, uh -huh. es una demo, es como se diría, una demografía. chavitos de bravos. Ah, chavitos así, con teenage angst, pero o sea, uno llega uno de sea más joven y, y y por lo menos yo creo que el alcance que tenés ahí es, es impresionante. O sea, vos puedes subir un video y es como, una, es como una tómbola de la alegría. No sabes qué te va a tocar. A veces decís voy a hacer un video bien chilero y tendrá un par de miles de views y de repente haces uno X y te levantas al día siguiente y se volvió viral. Y que han cambiado también, ¿no? Hasta eso, que se va poniendo un poquito más difícil. Pero muchas veces también ha pasado con artistas emergentes que se hacen fuertes en una red social porque muestran sus canciones y le meten alguna historia que agarran como un formato, ¿no? De esto me pegó y lo siguen replicando y lo siguen replicando. Uh -huh. Y luego, pues de ahí también se han fijado. Disqueras en ellos o, o Mara para patrocinios, sí. conciertos y demás. Sí, y sí, los pasa. han jalado para eso. Pásame, está el compañero. ahí Ese es el, ahí, ese eh, es el primer el paso. Sebas, Sebas Bárcenas, por ejemplo, lo, lo firmó Sony, creo yo. Sí. El, a pero, saludos pero, a pero, compañero, cabrón. Al final, ¿no? Siempre pero se... no se puede decir eso. Hay que ser correcto porque Back Focus Podcast <laughs> es un. <laughs> Hay que ser cuadrado. No, 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 no. Hay no, que no, ser es, es Seriedad. No, pero ese es el primer paso. El primer paso es, es lograr que primero ser viral. Supongo que esa es como que la meta ahora. A mí, todo, esto, todo este mundo es surreal para mí porque yo, yo vieja escuela o medio vieja, no sé. <laughs> claro, y vos sí, hablando de esa onda de vieja escuela, o cuando, cuando suena el club o El club es más reciente, un cacho más reciente, pues, pero, por ejemplo, Malacates, eh, Bohemia y todas estas mm. bandas, y aquí dicen bandas viejas, las bandas de siempre, las... Vos si sí, estamos hablando de que hay bandas eh, de fuera o de, o de internacionales o como le quieran llamar que mano a los 42 años todavía estaban empezando a despegar uh -huh. y acá ya nos ya, ya están jubilando a la mar a los 42 44 sí, años. Fíjate que hay una cosa, tuve si no 19 años, sí. entonces no somos tan, tan Por si no sabían, yo toqué y eso es lo que voy a, hacer, voy a compartir mi testimonio. Mi testimonio. Yo toqué con los compañeros del club, fui parte de la banda durante más de 10 años. Empecé en TikTok y la gente me preguntaba así: Mire usted, ¿usted toca alguna vez en una banda? Y yo, ¿sí? Como así, como así. si dije más de 10 años ahí, o sea, es bien extraño. Pero yo lo decía aquí a, a Canchi, a los compañeros de, de club, que yo siento que nuestra generación, porque estamos como que en la misma generación de bandas, eh, estaban los, los que ahora son como de la época de oro de, de rock de Guatemala, que son uh -huh. los abandonos, bohemia, está toda esa mano. De ahí estábamos nosotros, que nadie nos quería, y después vinieron los hipsters. Entonces nosotros somos como <laughs> Los que hipsters los... tampoco nos querían. Ajá, entonces los odiaban todos, los odiaban la mala de antes y las querían no, de después. No, los de antes no, nosotros entramos no. en la cola en la mala de antes. Eso, pero o sea, Estamos lo que voy es toda. que para el público era como, nah, es que son posers. Y después lo que pasa es que entramos nosotros y después los otros hipsters dijeron eso no, no sirve. Entonces era como que somos la generación perdida ahí sí. de bandas. La, la moda de las bandas hipsters era. En, era es, no enfocarse en su música, sino que enfocarse en tirarle hate, así dicen los chavos al tirar hate. hate a, a los que veníamos eh, echando el trabajo, el trabajo de hormiga, abriendo, abriendo brecha, o se, si, siguiendo abriendo la brecha que las bandas de 70s, 80s, 90s habían abierto para. Para todos nosotros. Bueno. Así es. Y difícil, ¿no? Porque como no habían redes, no había mayor plataforma que subirte ah. al escenario y echar punta. Eso es lo que yo le digo a, siempre que siempre que puedo. Yo le digo a, a bandas nuevas o semi nuevas, le digo mucha, ustedes lo que tienen que hacer es salir a cazar público porque el músico se hace en el escenario está bien red social, entiendo pero no puede ser solo red social no puede ser nada más estar ahí, eh, red social red social, de repente estás pagando por followers, estás pagando por streams estás pagando por mucha pantalla pero a la larga vas un, haces un concierto y que no van ni 20 personas, man. o sea tienes que acompañar un esfuerzo de red social, porque es un esfuerzo. Yo me estoy dando cuenta que es un esfuerzo es estar un presente, trabajo, estar haciendo. Pero... Es un trabajo, pero te sé acompañarlo con, con conciertos, sino que claro. sino para qué estás haciendo la música. ¿Y cómo has sentido vos, eh, Rosales? <laughs> porque los dos son Rodríguez va mucha, pero bueno. ¿Cómo has sentido vos eso? Porque vos hiciste una audiencia fuerte. En, en tu proyecto de, de, sí. Sí. de TikToks, y luego estuviste, bueno, ya tenías Soapbox, pero empezaste a hacer conciertos, ¿no? También. Fíjate que sí, lo que lo que sucedió en mi caso fue como, o sea, lo agradezco mucho, ni yo me lo esperaba que iba a tener ese impacto. Y creo que en mi caso aproveché esa plataforma cuando todavía no, no lo tenía la gente como que para promocionar algo que no fueran bailecitos y, y cosas. Uh -huh. Entonces yo dije, voy a probar, porque eso sí. Antes de todo esto yo estaba tratando de hacer videos para YouTube, te estoy hablando de más de 15 años, tengo videos ahí del 2007 donde tocaba y tenía 100 views, pero lo que sí me ayudó, como, como estaba ahí en el canche, porque pasé, tocando, tocamos juntos como más de 10 años y la gente no sabe el esfuerzo que lleva y la calle que te saca y eso influye. eso sí te digo que lo agradezco mucho de las giras, ese tener el manejo del público y poner buena cara, ¿ver? porque... O sea, está bien a redes, pero cuando te a mandan sí a un lugar, a, cuando te mandan hacia un lugar hasta hasta el fin del mundo, por decirlo así. Y es un bar donde hay 30 chavos que están bolos y no les importas y tenés que animarlos. Esa calle no te la da nadie más que más que las giras. Y te digo que la mayoría de los toques son pura escuela para el ego también porque uno llega muy subidito así en mi caso que yo practicaba mucho y John Petrucci la eran llegas a un lugar y no le importa es un solo de la mano, no le importa costó costó que aprender, <laughs> le, le <dijimos risa> pero en pero ajá, pero o sea es una escuela que o sea hay que hacerlo yo sí creo en, en esa vieja escuela de que sí tenés que ganarte el de, el, ¿cómo se el derecho de piso se dice lo tienes que pagar. Y es que pasa en, en, en muchas profesiones. Y... Y, y de ahí te subís al escenario y, como sea, como con sea, como aquellos o me subo yo con mi banda, y ya, ya estás como, porque ya, ya viviste tanto que ya no te importa. Es como, voy a presentar mi música, la vamos a pasar alegre y dar un buen show. Y lo Amara, tal vez, no, no va a decir nada. Eso, eso. <laughs> Métale, freno. Después de un par de chelas, le volvés a preguntar. Ah, eso te alejó del club. ¿os? ¿Qué te alejó de las, de las bandas en su momento? Porque no te retiraste del club y empezaste tu proyecto. No, individual. el proyecto lleva ya años y años. Y Amara está esperando que diga que fue por mí. Es que no lo aguanto, es <laughs> hijo de la Así si es para el clip. Es, vamos a hacer una, una cosa <laughs> para el clickbait. Vamos a hacer una escena <laughs> para el clickbait. Sí, va a el vino. Me voy a preparar, me voy a preparar vez. Yo la verdad es que ya no aguantaba este cerote, man. es un dolor de pelotas. O no. ¿Por qué me fui yo? Por mí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cots para, para el click, ¿no? <laughs> La lágrima, no, la lágrima por aquí ya. Yo voy a empezar. Afuera, a ir, no por dentro, ¿verdad? por afuera. Sí. ¿Cuando, yo era, cuando, yo era, cuando yo era chiquito. Así. No, fíjate que simplemente pasó pandemia. Eh, se acabó el trabajo con las bandas, básicamente nos dieron un freno en mano. Yo ya estaba estoy casado, pues, y venía mi hija en camino. Y te soy sincero, a mí nunca me gustaron las giras, a que lo saben. Yo a veces, incluso la primera vez que nos fuimos a Cartagena con Tijuana Love, ellos tenían una apuesta a mis espaldas y no sabía que decía: Este no va a salir del hotel y, y ella iba a ganar a que gané. <laughs> hasta que el bajista me sacó para ir a echarme una cerveza pero no me gustan las giras entonces no me gustaba nunca eso por eso me salí porque no aguantaba ese asistir no de... le gustaba el tema de los, de los trayectos asumo los claro. trayectos eh, eran eh, han sido a veces duros largos complicados eh, a veces insoportables no bueno no, no, no por las bandas sino que porque manos bueno, salías a veces de un concierto en Cobán eh, que había sido como súper desgastante el camino de solo llegar, a hacer el concierto eh, y después tenés que salir de ahí y, y echarte el camino a digamos Cobán a Santa Lucía Cots hicimos muchas sí, ah, tres horas hacen ah está bueno hicimos ocho horas y pico vamos o sea el camino sí. a tierra un, o sea entonces yo entiendo yo entiendo porque Rodrigo si yo lo mira siempre bien inquieto <risa> eh, <risa> al principio al principio obviamente y a mí todavía hasta, el, hasta la fecha me, me sorprendió un montón el primer viaje que se echó Rodrigo con el club. Fue petén Fue petén, tén, <risa> <risa> petén. Eh, Antes, antes de, que, de que tuviéramos recursos y nos íbamos en avión, eh, nos íbamos en bus. Obviamente es un bus grande, un bus con baño. Con el legendario y, Don Filis. Don Filis. una Philly. pullman. <laughs> don Filis, que no sea eterno. Y eh, se sube Rodrigo, eh, jeans. T-shirt, chumpa de cuero, botas. Punto. O sea, no, no traía audífonos. ¡Nada! No traía almohada. No traía algo más liviano para usar mano. Y era un camino de 10 horas, pues. Mm. Y así, ¿cómo, ¿cómo jodidos le haces este puro club? estúpido mano? me había, <laughs> o sea, así como, me salió de trabajo con cruz así como contratado. Órale. En entonces yo usaba unas camisas vulgares, digamos, así de, solo así Pirata para enseñar así el, los músculos. ¿no? Y, y así me fuimos. Mira la palidez horrible, solo tenía una mi chumpa de cuero, creo que usé como que era almohada. Y así fue mi estreno. Fueron como 10, 12 horas no, de camino. Y eso, de regreso de una vez. eso Volamos 10 horas y pico de camino. La mitad. Íbamos club y viento en contra. Y un montón de mara. Íbamos de goma. <laughs> Pasó de todo en ese camino. Horrible. Va, llegamos. El concierto fue... Horrible. Horrible. O sea... No, no llegó nadie, man. O sea, y, y los llegan, Era un clase. parqueo de piedrín. Parqueo ah, que sí, pues. parecía carwash, Pues, o sea, digamos, entonces, <laughs> y la mala que llegó estaba sentada lejos y, se y nosotros turbio, a tocar sí, y, ¿sí? Y, y sí, mucha. Eso fue hace un chingo, un montón de tiempo. Está pasando bien. No, decía la mala. <laughs> Y después se subieron en contra y, y pensamos que iba a ser mejor y tampoco. Entonces, como que el, el público fuimos las bandas. O sea, las bandas nos, 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 nos hicimos gancho. ¿verdad? No, y lo peor es que como. Yo andaba como una paranoia porque todos estaban como que en unas mesas así a la orilla, como claro. así Y en eso nadie aplaudía. Y dije, puta, voy a pasar aquí. Y en eso sonó así, pa, pa, y dije, pucha, ya están cayendo plomazos. <laughs> y cuando, qué si eran, estaban tirando fuegos artificiales. Y, o sea, tenían fuegos artificiales programados y a nadie le importaba, estaban así. Y, y, y decían, terminamos Pah, el Pah, concierto al bus y de regreso. Sí, ves, ves. Man, o sea, no lo hemos vuelto a hacer y no lo vamos a volver a hacer, la verdad. Y, y este y este sin almohadas. O sea, no sé supongo que, ya las que chelas eso, de regresos, es... con las chelas ya ayudó ya, ya, ya. pero entonces yo, entonces yo tengo un montón, yo tengo un montón de historias de don compadre de los pocos que tengo cuando fuimos a Cartagena <laughs> llegamos a Cartagena y Rodrigo Solo pues, paréntesis para no, que sepan, no, o sea, en aquí, panel, no no si no, es que a otra, no, otra. no 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 y si sí, logramos salir de Guatemala varias veces, o sea, nos fuimos a Cartagena, a Estados Unidos, a México, pero mira sin hacer mucha mucha mula, pero ahora procedía a la historia es mm. llegamos pero, llegamos a, a a Cartagena y Rodrigo en jeans, en T-shirt, yeah. chumpa de cuero <laughs> y botas <laughs> en el calor más calor que hay vamos no, no. Y entonces era, era súper sufrido. Entonces te, íbamos con Tijuana a tocar en un evento privado y entonces nos, nos dieron, bueno, miren, tienen que estar vestidos de pantalón de lino con una camisa blanca lino. Entonces eh, era un evento bastante caquero. ¿va? Entonces, bueno, los Bien. esperan en tan sastrería. No sé qué. Llegamos y los primeros en entrar eran Luis Pedro y Rodrigo. Nos quedamos chamuy afuera y platicando porque tomaba tiempo todas las medidas y no sé qué. <risa> <risa> y Entra Rodrigo en, con sus jeans, con su chupa de cuero y sus botas de cuero y sale vestido con una sandalia <laughs> como que era Juan Valdés, Iba de lino así blanco, hasta ¿verdad? con una su bolsita salió misma. y un, su sombrero, así, Juan Valdés, bro, de todos así. Yo de verdad me arrepiento, no sé, no sé si hay fotos, ¿no? Hay fotos. O sea, es un una cosa que... tan impresionante porque ver a este compadre que en ese, o sea, estaba empezando, ¿verdad? Entonces viene aquí a hay inexperiencia. Eh, eh, casi sí, no, inocente de esa época <laughs> nos dio unas historias increíbles. Sí, esa es lo, la y, mejor historia de ese viaje creo yo que fuimos a esta boda. Era una nos invitaron a tocar una boda y es como, bueno, y en eso nos dicen cabal para ese evento es que ustedes los invitaron, los, eh, lo, la pareja, los novios, a, a que vayan a una fiesta privada, como una pre, ¿qué sería? Como había, una pre... había una cena Ajá, eh, así, como de ensayo de bienvenida. No, no, oh, yeah. En eso antes. había un escenario, y mirá, no, no te hablo mentiras, habían como 100 púlpitos. Y nosotros, ¿qué es esto? Y llegó la orquesta de Colombia. ¿verdad? Se trajeron. Ajá. Se y en eso no la orquesta orquesta de Bogotá. Que de la nada sale Fonseca, hermano. Sale Fonseca cantando. Con la orquesta, un aplauso para los novios. Yo sea, dije, estamos en el mismo negocio, hermano. O sea, la, la orquesta estamos... sinfónica de Bogotá. Ajá. Y al día siguiente. pagaron se fueron 100 a típico boletas para que llegaran, amigos, a hacer la banda de Fonseca y nosotros ahí sentados sentados en unas es que parece mentira no eran unos banquetes así como franceses y puta don periñón que la verdad estaba todo yo así con mis con mis trajes de lino y todos ese. de Juan Valdez ahí vestidos Ajá. pues sí, todas esas esas ondas cuando cuando se viven llegan a, a conformar una una familia no es no, bueno, difícil sí. se crea un vínculo bastante fuerte aunque ya no estamos o sea ya no está el chamo está en Estados Unidos eh, Rodrigo está en las redes sociales. Uh -huh. <laughs> ahí ahí vi. Pedro y yo seguimos con Tijuana. Igual todavía nos comunicamos, tenemos un grupo WhatsApp en donde estamos constantemente ahí como que platicando y todo. Todavía eh, Rodrigo trabajó, estamos, estamos trabajando un disco de como éxitos de Tijuana, supongo, y Rodrigo grabó las guitarras, Chamo graba las, las... Sí, las, o sea, hay... todavía estamos todos metidos en, el, en la familia de Tijuana, como decís. Así somos una familia completamente. Pues es, mis relaciones más largas y exitosas son con mis músicos. Con ¿no? tus músicos. O sea, son más de 10 <laughs> años, imagínate. Sí. Y cuando es así, vos, eh, en este caso, vos que has mantenido el... Y digo que has mantenido el nombre del club, por ejemplo, porque mm. ha variado los músicos, precisamente. Varios. Varios. No te costó mucho el ir soltando a la banda e ir soltando a la mara, porque también se va como creando esa esa... esa que uno siempre que tiene un proyecto busca que la mara que pertenece a él se tenga raíces pro muy, muy claro. profundas con, con esto para que, para que puedan eh, llevar al, al proyecto más allá. ¿no? Sí, hay algunos que sí, que sí me dolieron, que se fueran. Hay otros que no me dolieron para nada. O sea, se vale decirlo, pues, o sea, hay, hay ciertos, ciertos miembros que llegaron y, y estuvieron un tiempo y aportaron, pero... Tal vez las raíces no eran tan fuertes para que siguieran, supongo. Y, y, y hay otros que sí, porque ponete cuando cuando estábamos con el club y de repente Potter anunció que se salía porque se iba a vivir fuera por su hijo, etcétera A los meses, Rodrigo, o sea, nosotros con aquella desestabilización, porque Potter estuvo 10 años, no 10, más que 15 años, 15 años. en la banda, pues, ¿me entendés? O sea... O sea, Potter, eh, yo lo veo con un hermanito que conocí cuando él tenía 17, 18 añitos, pues, ¿me entiendes? Y, y entonces, el, el, los únicos originales que seguimos en el club somos Piqué y yo, los que hemos estado sí, desde el principio es. y seguimos. Y de ahí, pues, Potter estuvo un buen tiempo, eh, 15 años, de ahí se salió, y a los meses se sale Don Compadre. Entonces, esa fue una gran desestabilización <laughs> o sea, y se salió por, o sea, ni siquiera de, sí, sí, me parece una gran culera. Se, nos, nos llama y hicimos como una llamada de video de WhatsApp, una onda así, y nos dice, y así como que cuando dijo, yo, eso lo colgué, me salí, adiós, pues, está bueno. Sí. Y entonces, eh, sí hay momentos duros y hay momentos complicados y hay momentos que duelen porque uno dice... A mi familia, ¿va? o sea, se está deshaciendo, me entiendes de alguna u otra manera, pero la meta y el amor a la música y lo que hemos construido por tanto tiempo sigue y, y se reconstruye, pues, o sea, es nada más de reenfocarse, aceptar el hecho de que, de que si ellos están decidiendo salirse es por algo y, y, y nadie debería de, de quedarse o estar en una banda a la fuerza si ya su corazón no está ahí o simplemente sienten que su tiempo ya terminó, pues lo acepto, que... aceptas y ya estuvo, pues. Obviamente al principio estás enojado y, y dejas de hablarles un tiempo y después entendés, ¿va? Y decimos, no, no, o sea, entiendo. Eh, y por eso es que aquí estoy sentado a la par de Rodrigo, pues, porque con Rodrigo hicimos, o sea, trabajamos en club hoy en Tijuana, ¿va? Entonces hicimos música juntos por de años. años de años, va entonces, a Rodrigo también lo considero como, como, como familia, un hermano inmaduro. menor, inmaduro, insoportable. <laughs> eh, pero, pero lo quiero, el cerote, pues. Claro. Y es, es complicado dar un paso al costado cuando sabes que, a, que, que, que en este caso, Mira, que es no que... los voy a poner a llorar, pero quiero saber, ¿va? O sea, vamos a ver, si tomaron no. la decisión de, de dar un de hacerse a un costado, seguir otro camino cuando, cuando no hay raíces en, en un proyecto, en una empresa, Antes en este caso en una banda, brother. Puedo pedir una cerveza más para responder sí. esa pregunta. Mira, te voy a ser bien sincero, o sea, sí es difícil. Lo que pasa es que, como, como te digo, la gente creo que no sabe el trabajo tan difícil que es. Levantar una banda, promocionarla, tocar, y no es para todos. O sea, yo sí, si, en mi caso, porque aquí lo que pasa es que al Canche le encanta estar de viaje, le encanta las giras, a que es feliz en un bus, a él le encanta, es como que si a que no se va de gira, pelacables. Y era como que puta, gracias a Dios tenemos un descanso. Y después, mucha, vendí cinco fechas, y yo, a ¡Ah, la grandeada, ¿por qué? O sea, como que dije, puche, estos dos fines de semana tengo libre, es no, trabajo, vendí pues. cuatro fechas. <laughs> Primero nos toca Quiche, de ahí nos vamos a Zacapa, de ahí nos vamos, de ahí, nos vamos de ahí una, a, a una cosa que salió en México, una onda sí, Así como, brother, ¿qué onda? Entonces, a, a aquel sí le gusta el tema de, de viajar, de las giras. En mi caso, sí no soy de ese tipo. Que entonces sí es difícil como que decir, me voy a retirar, porque hasta cierto punto, yo sí lo extraño de repente. Ese, eso de salir a tocar y, y me invitaron ahorita, acabamos de ir a tocar un Por toque con ese... Su... <laughs> <te> ¡Extraño! <laughs> mi amor. Entonces fíjate que de repente lo que es salir leer es si sí, uno extraña el escenario, pero lo que iba y lo que hablábamos al principio de todo eso de las redes y de las bandas de la vieja escuela es que es un montón de sacrificio y a veces veo a Mara ahorita y yo digo que son muy talentosos y, y están con aquella gana y yo pienso qué bueno pero no saben todo lo que viene ahorita el trabajo es cuando empezás a hacer cálculos de las giras de las fechas de todo ese es, 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 es un montón o sea cuántos shows habremos hecho más de mil fácil más fácil fácil más de mil shows sí. entonces ya eso es mano bueno, y como decían aquí ahorita el Amar ahorita no quiere salir a tocar pero eso es donde te haces, ¿va? o sea. Y hay Mara que lo aguanta, como a qué? Y hay Mara que de repente yo me despedí, dije, ya nomás. Pero siempre está la espinita que decís, sea como sea, esa es la vocación de la vida. En algún momento voy a regresar. Voy a... Hace dos semanas se vino. Sí, estaba feliz, <risa> mano. <risa> Te subí así no se como vino. No ni un segundo en el camino. Y Dije en el camino lo va a sufrir y venía Perísimo. poniendo la música, platicando. Se subió y... ¡Ah, es que lo per... más alegre de la música es tocar. Por eso, cabal, es como, si vas a practicar tanto y vas a grabar y todo, lo más alegre es subirte y tocar. Va. Uh -huh. es, es el show, es esa es experiencia. Sí. Mira, la que es regresa. Ahí está. Y es. <risa> <risa> Aunque sea para recordar. <laughs> Pero qué bueno que, que lograron solucionar sus... sus aspere, li, lograron limar asperezas y y ahora se están apoyando mucho. Sí, yo creo que no pasó mucho tiempo que, que no nos hablemos. No, nos no, hablemos. no, la verdad no. Pero sí se distanciaron. Sí, nos distanciamos. Yo creo que era necesario. Pues, o sea, de alguna manera como para, para entender y para sanar y para... Y para decir, bueno, también, o sea, porque yo, yo, lo, yo lo que entendí es que no... Yo no podía quedarme sentado así como que triste, así... Bueno, se acabó el club. O sea, a la larga, eh, en este negocio, nadie es indispensable, pues nadie. No para nada. O sea, nadie. nadie. Eh, todos son reemplazables. Todos son reemplazables, siento yo. Eh, entonces, yo dije, bueno, hemos trabajado tanto en esto y entonces, como que, o sea, esto no es un hobby para mí. O sea, hacer música no es un hobby, es, es mi vida, es, es lo que yo escogí como 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 lo que me va a dar de comer, o sea, yo probé a hacer otras cosas, abrí lugares, estuvo Lidy, o sea, Abejorro y Ámbar y ahora tengo el ataque. Eh, si, si, el, si el ataque llega a cerrar ya no abro nada más. Yo, ya, ya yo creo que ya fue suficiente. A mí me gusta el, el Abejorro es el que la gente más me menciona porque fue un, era un lugar icónico, hermoso, grande, no sé. Hicimos tantas cosas y se volvió internacional y, y pues, pandemia vino y a pasearse en, en los planes de todos. Pero a la larga, pues, o sea, esto es lo que yo escogí hacer y, 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 y estoy mentalizado en eso. Pues, entonces, por esos es caminos que me, yo me canso, no es, no todo el tiempo estoy contento en el bus. O sea, sí, ves, no todo el tiempo estoy social, no tengo, no todo el tiempo estoy con ganas de. Pasa nada, que suene. Ahí hey, contesto después. Yo sé que, yo sé que <laughs> ya vino la pizza. La pizza, la pizza. <laughs> pero, dale, dale. pero. Se cagaron las lágrimas, se acabaron ahí con sí. la pizza. No, yo entendí, yo entendí, yo entendí. Entonces, a la larga, mi, mi enfoque fue: bueno, estos cuates se salieron. Sí, duele, sí, cuesta, pero yo tengo que encontrar gente que quiere estar. Claro. Y sí, hoy totalmente. en día y hoy en día sí no puedo estar más feliz con la gente que ha decidido unirse al proyecto porque porque yo sí les veo con el corazón dentro y con una dedicación y, y se gozan los conciertos que es lo principal gozarse lo que estamos haciendo que es o sea yo sé que estamos trabajando y necesitamos la plata y todo el rollo pero si no te gozas a estas alturas del juego <laughs> si no te gozas lo que estás haciendo entonces no deberías sí. estar en este rollo. No, pero ahí también, ¿no te pasó que, que te pusiste también una coraza ahí para proteger un poquito el, el sentimiento y, y, y sostener el proyecto? Yo me y saber en... que se va sí. y que, se, que 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 el que está hoy posiblemente mañana ya no, no, no pueda continuar y vos tenés que seguir. A estas alturas es algo que casi que se espera, vos. A estas alturas a estas alturas es algo que dices bueno, o sea, yo ya estoy preparado para cualquier sorpresa. Ya, o sea, tanta mara ha estado y, y se ha salido que yo entiendo que es parte del proceso. O sea, hay pocas bandas, pocas bandas de las bandas famosas que siguen los mismos. Mm. Pocas. Metallica no tienen los mismos. Lejo Chili Peppers tiene algunos de los mismos, pero han cambiado. De... Guitarristas van y vienen. Eh, hay, hay... El chavo de Live es el único. Eh, o sea, ahí fue. Mira, Foo Fighters, man. O sea, Fufayers ha cambiado de guitarristas y bateristas y todo el rollo. Entonces, es parte del proceso y más, y más cuando es un proceso tan largo. Es un proyecto. Al, o sea, el club va para 19 años, pues. Sí, ves. O es sea, un montón de tiempo. Y el club, como banda, como proyecto, empezamos en el 97-98. O sea, llevamos 20 y la madre, pues. O sea, eh, yo entendí que yo, yo, sí, yo sí estoy. Con el, con el, el compromiso, eh, aunque ha tambaleado, eh, estoy con el compromiso de seguir haciendo crecer las bandas por las que he sudado y llorado y gozado por tantos años. O sea, sí, eso tiene que seguir. Si no, ¿para qué estoy aquí, pues? ¿Creen que es buen momento de una rolita, no? Por Te damos. <laughs> Esperamos que estés disfrutando este episodio. Antes de terminar, te invitamos a que te suscribas, le des like y lo comentes para que este episodio llegue a más personas. Ahora sí regresamos con la parte final de Back Focus. así. Cualquier canción noventera. <laughs> Empecemos con el Me pela la verga. Me pela la verga, me pela la verga, me pela la verga. En más de cinco años dedicados a la empresa y de la ni verga me mandaron a la mierda. Me pela la verga, me pela la verga, me pela la verga. Me pela la verga. <laughs> más de siete años entregando el corazón. Y un viejo con no. dinero. ¿verdad? Otra vez. Un, no. dos, tres. <laughs> y más de siete años entregando el corazón. Y un viejo con <laughs> diete se la hizo chicharrón. Me pela la verga. Me pega la verga. Me pela la verga. Rompiendo esquemas en Bad Focus Vodcast. Podcast. Ay, no. Es que esto es hermoso, el, el, el tema de la música, vos porque. Eh, es que es un arte. <laughs> eh, y más con el tema del TikTok. Eh, no sé. Eh, nosotros hemos batallado con el tema y, y hay un término que se ha, ha estado flotando últimamente que estamos pasando o estamos viviendo la generación sin talento. Y perdón, uh -huh. si, y perdón, siguieron susceptibilidades, pero yo, yo me adhiero un poquito a ese tema, vos, porque eh, lo de ahora son canciones fáciles, lo de ahora son canciones, ni canciones, son productos mercadológicos que están en. en en el súper, por un en oferta, por una semana y la gente se las lleva por una semana, pero la semana siguiente ya, pues ya venció. Y no crees vos que eso es un tema generacional, que cuando salieron algunas bandas hace años, eh, la gener las generaciones anteriores, pues muy probablemente opinaban lo mismo. Yo lo dudo. O sea, en el, o sea está ese tema de que sí, que los, nuestros papás, nuestros abuelos decían lo mismo cuando, uh -huh, con, uh -huh. pero es que. Si vos te pones a escuchar lo que hacen, lo que se hace ahora, lo que se escribe ahora, amén, o sea, eh, y lo que se vuelve popular ahora, yo creo que si hay algo, hay algo ahí en, en ese tema de, de la generación sin talento. Eh, a mí no, no me da pena decirlo porque sí lo pienso, o sea, y hay y, y sufren las bandas nuevas y las bandas buenas de ahora que están uh -huh. haciendo música que vale la pena, que están escribiendo letras que valen la pena, que siguen un camino de la música con sustancia. Uh -huh. O sea, est est eh, están siendo víctimas de canciones como las que acabamos de cantar. Man. Sí, ¿ves? Que son un TikTok, brother. O sea, hay canciones, o sea, que... que yo, han... voy a, yo voy a llevar la contraria. No son canciones, son TikToks, ¿me entendés? Y, uh -huh. y, y así como te... te te agarra una disquera porque tu canción se hizo viral eh, ahora tenés la presión de que cada canción que tenés que sacar tiene que ser viral, pero eso no es ni sostenible, ni, ni, ni real, y por eso es que un montón de Mara eh, salvo dos, tres ejemplos supongo que los firman ahorita eh, al, al siguiente disco y que no pega, los sueltan o sea, ya no hay, no sé, es cierto es cierto que me puedes decir viejo, me puedes decir antijuado, me puedes decir, pero yo pongo atención a lo que está pasando, man. Yo pongo y escucho lo que lo que, lo que está sonando ahora y todo el rollo y, y hasta cierto punto yo entiendo. O sea, yo entiendo que la moda es la moda y lo que pega es lo que pega. Está este eh, eh, estas noticias de que en el Coachella Blur les fue re mal y estaba vacío y Peso Pluma estaba a reventar, uh -huh. Y vos, ok eh, se puede usar ese, ese argumento, de, es que es, es la moda de ahora. Pero ¿a qué se yo, debe? Yo creo, yo creo que la uh -huh. generación sin talento aplica tanto a, a los artistas como al público. Es que eso, eso te iba a mencionar, porque pero, vos mencionas bandas que, 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 que son buenas, pero no suenan, no tienen difusión, se podría decir así. Pero te voy a decir Blue. algo, para, uh -huh. pues, solo para dar otro punto de vista de, del mío. Yo creo que sí hay... De lo que veo en redes hay, hay un montón de talento con los chavos ahorita por lo menos en la guitarra veo por ejemplo a, a chavos como Mateo Mancuso que es un guitarrista excelente hay, hay un montón de chavos con, con mucho talento lo que siento es que a veces tal vez lo que sale reflejado en plays en, en Spotify lo que sea está bien pero igual nuestra, la gente que así tal vez que yo no lo escucho peso pluma y Está bien, para gustos hay de todo, pero siempre hay gente que escucha otro tipo de música. Entonces yo creo que sí hay una audiencia, pero tal vez lo que se ve reflejado es otra pero cosa. Pero estás hablando de nicho, pero de vos, yo pero, no sé ni no sé o sea, que el que acabas de mencionar es que, que tal vez. Y vos te mueves en el rollo de los guitarristas. Pero lo que voy es que a, a mí no me afecta si, si, si peso pluma agencia si esté esté en el chat porque yo escucho mi rollo, yo estoy feliz en mi mundo. Es como. Si, si una banda está en el número uno, a mí no me importa, no me quita ni me pone. Pero puede ser que tal vez ahorita, obviamente, la, las canciones están regresando a una, como, como eran los 60 donde duraban como dos minutos. Sí, es cierto, ahora es como que más al Sí, mm -hmm. son como canciones de TikTok, pero si sí hay un montón, un montón de talento nuevo que está tratando de hacer, pero tal vez no tiene mucha exposición y tal vez uno no los está buscando tampoco, porque a veces. Eh, ¿Y, sabes así qué, para, eh, y sabes por qué no tiene mucha difusión y por qué no lo están escuchando? porque ¿Qué, están, qué es lo que están escuchando? Ni idea. Yo estoy escuchando Dream Theater. Era retórica la pregunta, Rodrigo. O sea, digamos, yo, yo escucho y trato de buscar cosas que me gustan. Entonces, si, si yo no escucho lo que está en el top de Spotify, siento que te voy a decir esto. Vamos a dialogar. <laughs> yo siento que <laughs> no, el, el, sí, o sea, mira, es, es otra generación, yo no voy a decir los gustos de ellos, tienen sus gustos, está bien, pero yo estoy feliz escuchando lo que me gusta a mí y eso es lo que me importa. O sea, pero yo, es que yo no estoy disputando eso, pues yo no estoy diciendo que, o sea, es evidente que la gente está escuchando en lo que quiere escuchar. Es evidente, bro. O sea... Pero no por eso eh, lo que se está escuchando es algo trascendental es algo eh, como timeless, sino que es básicamente el sabor de la semana. Man. Es el, es el Macri, vamos, el que regresa, está por temporada y ¡ay! todo el mundo se vuelve loco y después pues se va y pasa nada. ¿Me entendés? Es, eso es a lo que voy. O sea, y, y yo lo utilizo como como motivación o para para la música que yo voy que voy a que estoy tratando de hacer y que, estoy, que he hecho y que voy a tratar de hacer en el futuro yo quiero que la, que la música que yo haga no tenga ese ese limitante de tiempo uh -huh. yo quiero que la música sea la música que yo haga que yo presente tenga eh, lo que tiene un me canse, pues. ¿Vos crees lo que. Lo que tiene un atado, lo que tiene un hoy te pido perdón, o lo que tiene un si estás ahí contesta, lo, ¿me entiendes? O sea, son canciones que, que tienen un valor mayor a una oferta de supermercado, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Has encontrado una razón, vamos a ver, porque aquí cada quien puede dar su opinión, ¿no? Pero, no. por ejemplo, Peso Pluma. Ajá. Eh, yo siempre he pensado que la repetición, al oír muchas veces la misma rola, te llega a gustar. Así te va calado, verdad? Bueno, te lo dan, te lo tragas, porque te lo tienes que tragar. Pues. Es, este tipo de música sí es algo que no pertenece a nuestro folclore, a nuestra cultura, uh -huh. y a mí, aunque la escuche muchísimas veces, no no me gusta. A vos uh -huh. no es desde mi punto de vista, no es bailable, no es cantable desde mi punto de vista. Uh -huh. Y a muchos sí les debe gustar, pero. Por eso Has estaba, pensado en por qué. Por eso por, ¿Cuál muchísimo? es la razón de eso? Porque la generación sin talento. Porque no solo también... a los mexicanos. No, es que pero es que. Yo, es no, obviamente... yo no le llamaría la generación sin talento. Yo creo que. Es, ese hay, es el término diferentes... que está flotando ahora y que se pero menciona. Pero yo siento que es muy despectivo decir eso de, la, de los chavos, porque. O sea, como te digo, yo creo pues claro, que si hay mucho de un público, talento. público, no solo de los artistas. Pero, pero, o sea, hay público de lo que para. Se exige, todo. Lo que se o sea, yo creo que. Así como hay gente. Yo creo que hay, hay música para todos. Como te digo, eh, pucha, ¿quién no quisiera tener también el, el éxito que ha tenido Peso Pluma? Yo diría, uh -huh. pucha, sería excelente, pero si la gente uh -huh. lo consume es porque les gusta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero, ¿qué yo hace lo que, que le Yo ¿qué lo hace que quiero es esto. Si uno puede hacer sus rolas y tenés tu público, ya estás. O sea, ¿qué más vas a querer? O sea, si se puede salir a tocar. Y tenés la gente que te apoya, ahí está. Muy correcto, Rodrigo. Ahorita, me apagamos micrófonos y si va a ser que va a cambiar. No, no, pero, pero en serio, o sea, canche. Uh -huh. Si vos haces tu rola, si tenés el público que te apoya, está bien. Solo, solo varía la cantidad de gente, pero no, no puede pelear contra tanta gente que escucha... Que nadie está peleando, No, o sea, no, es yo pelear, no, yo, es estoy, yo no estoy usa. tratando de convencer de que alguien no escuche peso plumas. Si es lo que te gusta, dale. Si te gusta Bad Bunny, dale. Si te gusta... Lo que sea, escucharlo, consumílo, o sea, es tu derecho y es tu gusto y todo el rollo, ¿me uh -huh. entendés? O sea, claro. eh, está ese, ese argumento, mira, si no te gusta, no lo escuches. Perfecto, yo no estoy en contra de eso. Yo estoy hablando de, la, de, de, de lo que a mi parecer es lo, la, la sustancia del, del material que, que se está consumiendo, ¿me entendés? O uh -huh. sea, no hay nada que yo perciba. No sé, bro, de valor, bro. O sea, y, y hablo desde, de, desde un punto de vista de, de un de un autor. O sea, yo escribo, yo. Y y, 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 mira el éxito que ha tenido la canción que tocamos, MPLB, vamos a decir así. O sea, la subimos y ya tiene miles de. de. de plays, pues, ¿me entendés? Ya, ya en TikTok es un... Ya la gente la... Con, o sea, Pero ¿por qué? Porque sabemos que es un producto que es parte de una coyuntura eh, pre, o sea, de ahora y, y que estamos usufructuando. Nació de un TikTok. Y la hicimos pensando en que iba a ser un TikTok. Man. O sea, es una chingadera. Digamos, es salera. una chingadera. Bueno, sí, démosle, sí, hagamos mejor. esta canción y entonces... Si la gente la va a consumir, pues saquémosle plata a eso, ¿me entiendes? Yo tal vez... Esa sea la, el, la mentalidad, pero yo, yo no percibo sentimiento a la hora de, de ver a, 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 a algunos artistas de moda eh, actuales. Yo fui, a, fui al delirio hace unas uh -huh. dos, tres semanas, me acuerdo, tres semanas. Eh, me invitaron eh, a hablar de un negocio, los, los, uno de los dueños, y fui a platicar. Coincidí con que ese día estaba un artista argentino de trap que se llama ICA e o si lo estoy diciendo mal lo, lo siento Y, S -I, no sé qué chingas la no, no. e verdad ICA son e no sé qué chingazo. y era trap y estaba lleno el lugar de chavos de, de chavos obviamente a mí y yo me quedé tal vez una media hora viendo el show a mí no me dijo nada o sea obviamente yo no soy el target entendí desde el principio y, pero había que pero para mí no hubo absolutamente nada memorable, nada de valor. Las letras banales, las letras vacías. Eso es mi percepción. Yo no estoy. Esa es mi percepción. No estoy diciendo que claro, no debería claro. de existir. O sea, el chavo es grandísimo en Argentina y está echando punta para hacerse grande afuera de Argentina. Todo se vale. Pero mi percepción, yo digo que qué difícil va. Claro. O sea, hay ciertas modas que, que uno dice wow, o sea, como que no hay mucho valor eh, en, eh, a lo que a lo que uno hace. Pues así como hicimos MPLB, el compadre hizo una... Eh, el otro día vi un TikTok del chavo, estaba hablando de una, sobre el éxito de una de sus mayores canciones con él ya yo estaba ahí en el estudio y necesitaba inspiración me fui a la cocina a hacerme un sándwich y había una lavadora ahí o no sé qué y estaba, pero como que estaba viejita que estaba haciendo una gran bui y mira, cómo, mira qué duro le da o no sé qué y dije, eso es y regresé al estudio y entonces me inspiré en una lavadora de ropa que entonces la canción dice mira la mina qué duro le da, no sé qué y entonces se volvió un gran éxito entonces, pero, o sea, qué es lo que estamos escuchando, men eh, a la hora de la hora, o sea, ya no hay tanto valor en, en, en la letra, eh, no hay que meterle tanto coco y si lo, ahora es, si, al, si lo de ahora es tanto hacer pisto y no de verdad entregar un concierto con sentimiento, con sustancia, con feeling, pues, ¿saben? Yo al, al final del día tengo que aceptarlo, pues, o sea, mira, yo acepté que tengo que estar en TikTok para llegarle a la, a, a, a la gente más joven ahora. Eh, pero el punto no es eso, o sea, obviamente alguien va a escuchar lo que quiera escuchar y lo que no, no pasa nada, yo no estoy en contra, yo tampoco escucho el top 50 de Spotify, pero, pero si le pongo coco lo que está sonando y, y me cuestiono un montón de cosas porque, porque siento que va en declive el valor musical. ¿No ¿Crees vos que esto es por lo que nos están mostrando? Yo no soy músico, pues entonces obviamente yo consumo lo que me muestran y también entiendo de que hay bandas que a mí me gustan música que a mí me gusta y muchas veces no la encuentro porque y que es también difícil para alguien así como vos que está que tenés tanto tiempo con una banda o con un proyecto intentando que mantenerlo sostenerlo al principio hacerlo crecer uh -huh. y ahora sostenerlo para que sea un proyecto eh, longevo y que perdure va vos que trascienda por generaciones y es muy complicado pero no es complicado nada más por por llegarle a la gente y que les guste. Es complicado económicamente. Entonces, muchas veces vos decías ahorita, este, yo estoy intentando hacer contenido en TikTok porque querés captar una audiencia. Uh -huh. Entonces, yo entiendo de que si aprobaste hay muchos que se han visto casos, ¿no? Donde prueban rock alternativo, prueban otro, componen sus rolas hasta que caen en que necesitan generar necesitan vender, necesitan uh -huh. llenar un veneno. Y eso hace que, que, que sigan una tendencia, que la tendencia no la busca el público, la tendencia se la dan al público y el público la sigue. Te marcan un camino, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿por qué peso pluma gusta? Si no es nuestra cultura, no es nuestro folclore, ni siquiera, y gracias a Dios, no tenemos eso que ahorita quieren prohibir la música de peso pluma por todo el rollo de... de narcocorridos y demás que están prohibiendo, ¿no? Pero eso, ese problema que en México es inmenso, llena estadios cuando mandan mensajes de ese tipo, a pesar de que hay gente que ha sufrido de ver, verdaderas consecuencias por el tema. Entonces, ¿qué es lo que, si es un mensaje que a vos te afecta, que lo has sufrido, ¿por qué lo siguen? Mucho, mucho es aspiracional, lastimosamente, Bao. ¿no? Eh, So, date cuenta también el material eh, de las series de televisión que vemos. Eh, mucho es también la glorificación de ciertas cosas, ¿va? Claro. Y entonces yo creo que todo, o sea, todo está ligado a eso. O sea, eh, las perversiones, sí. la maldad, eh, todo eso mueven. Porque, eh, no sé, psicológicamente hablando. O sea, si vos admiras a alguien que está metido en ese rollo es porque, no sé, o sea... Y que pasa lo mismo, por ejemplo, yo no conozco una chava, una mujer, que esté de acuerdo con la misoginia, ¿no? Y sí, entonces, después dice, ah, sí, pero después las ves perreando y bailando canciones misógenas con mensajes donde ofenden y denigran a la mujer, uh -huh. eh, y las ves cantando rolas así, ¿no? Entonces, este, cuando encontrás o intentas buscar una razón, o sea, son ritmos. Que, que, que pegan y que hacen que uno baile y que posiblemente le prestes menos, can, menos atención a la letra o al mensaje porque el mensaje ofende uh -huh. y nadie quiere escuchar un mensaje que te ofenda entonces lo ignoras uh -huh. y eso es lo que te están mostrando por eso yo digo es obviamente uno como público selecciona lo que quieres escuchar pero si lo, es lo que te están mostrando y vos ves lucha de, de... a mí se me viene a la mente Alex vaos con su tema de estar en contra de, de este tipo de canciones, no en contra de las canciones, sino de la divulgación en lugares públicos, en lugares donde hay niños, en, lugar, en lugares que no son aptos, eh, y cuando lo tachan de loco porque lo pide, y después razonas un poquito y decís, es la música que le está llegando a mis hijos es la música que le estoy mostrando a mi hija, a, eh, que están bailando mi gente y posiblemente ignorando la letra. Yo, y eso es ves. triste también para alguien que compone canciones, cuando antes lo principal era mandar un mensaje de amor o de lo que quisieras uh -huh. con, con tus composiciones, ¿no? Y eso te lo entiendo perfecto, que debe ser frustrante. Y el, merc y el, mercado, el, me el mercado de gente que consume <coughs> y que quiere eso existe, como dice Rodrigo. O sea, la Aymara que escoge qué es lo que va a escuchar y, 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 y órale, pues, o sea, por eso es que todavía hay un montón de gente haciendo la música que. Que siente que tiene que hacer. Si hay un artista que probó aquí, pues probó acá, probó acá, es porque está persiguiendo un, un producto mercadológico para vender, pues. Claro. O sea, tan, tan genuino que sea, a la larga, pues no importa, pues. Pero yo una vez escuché, eh, estaba en, en, en una kermés de mis hermanas en un colegio de monjas y estaban poniendo Noche de sexo de. No me acuerdo cómo se llaman los reggaetones no se cantan eso. Pero en un colegio de monjas, en una cremés. Uh -huh. ¡Hoy es noche de sex! Y todas las niñas bailándolo en, una, en un colegio de monjas. Ahí, entonces me hizo clic lo que dijiste. Como que bloquean lo que están diciendo porque el ritmo y la melodía les gusta. Uh -huh. Y entonces, eh, no sé. O sea, hay, hay, hay un montón de tela que cortar en este tema, pues, pero... Pero eh, nosotros que vivimos, que tratamos de vivir de la música, sí nos afecta un montón el tema de, de que, si bien es cierto, estamos haciendo lo que queremos y como lo queremos, y, y eh, a la hora de que, de que presentamos algo enfrente de la gente y nos topamos con un público que es absolutamente negligente con uno, dices, no, o sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Pues? O sea, obviamente uno no hace para uno, pero si tu meta es eh, tratar de ser genuino, Tratar de ser real, tratar de, de, de hacer algo que con corazón y con sustancia. Y eso es como que lo que menos quisieran consumir. Sí cuestionas. Claro. Y es, y es duro como que de alguna manera aceptar la realidad. Sí. Otra Yo, yo, lo, no, claro. yo, yo, yo <laughs> lo veo de una manera más, más relajada. O sea. Yo trato de no juzgar nada de lo que sale nuevo porque hasta oh. cierto punto, igual yo me recuerdo mucho cuando, cuando yo estaba chavito, que tengo te un tío, ¿verdad? y yo estaba escuchando así rolas y me decía así como, nah, que esa música de Manson, te recuerdo cuando se y Manson, y que decían que se había sacado una costilla, que se había sacado un ojo, que era el anticrisis, acá sacaba con todo, era una cultura, yo creo, yo creo que todo son ideas que están recicladas, es una cultura de shock. Yo soy ya, de la es, época en donde decían que Bon Jovi era satánico, porque en sus nah, conciertos salía, pero, de, salía así de como que saltando pero, de, pero a lo <laughs> que, del escenario. Pero lo que voy a o sea, vimos a Manson y la rebeldía y, y se trataba de vender esa, esa como controversia y puede ser que ahora lo están haciendo de otra manera, porque yo como lo digo es así, antes era satánico, era culma. Cool, Ahora ser satánico es de viejos, o sea, así como que yo me voy al infierno, mano, y que rock and roll, ya dice que ese señor, o sea, es como, o sea, la rebelión ahorita yo lo veo que es como ese perreo y toda esa madre, está bien, a mí ya no lo entiendo porque no es mi generación, no es mi, no, no es mi lucha, para mí era lo que era como, como la rebelión y la libertad es la guitarra, por eso decidí tocar guitarra, entonces se ponía la gente brava, y ya sea de mis papás y lo que sea que estaba tocando rock and roll. Pero cada quien, hacia o sea, si le si quieren si quieren consumir ese contenido, está bien. A mí, a, mí no, a mí no me no me importa, la verdad. Lo que no quiero es es juzgar a los chavitos, decirle, mano, como para mí lo que dice Alex Sintex se escucha como ya de viejito, así como esa música es del diablo y no tenés que escucharla, mano, a show. O sea, dejad ya, <laughs> dejadlos, mano. Estás dejando ser, es, porque, porque, sí, mano, sí. o sea, por qué vas a caer? Vas a caer como eso te digo con puro el tío que, mano, esa no es música. En mi época estaba Pink Floyd, mano. Pink Floyd era. Boomer. Ese sí, mano, <laughs> déjalo ser que escuchen, que lo chinguen. Que yo ya chingué, ya jodí, yo ya vi mi chingadera, ya está bien, que jodan los güiros Y no puedes luchar contra eso. Yo digo, ya lo viví, yo consumo lo que me gusta, mano, que en viaje. A mí qué me importa. Al final te voy a decir algo, voy a hacer un ejercicio aquí para la mano <laughs> Es que les voy a decir algo, en serio, todo eso de los artistas y que la y ta, gran, eso es reciente, hasta que salieron las disqueras. Porque antes no existía esa onda de rockstar y famosos, no existía nada, eran cantantes populares. Si no, dígame por favor ahí en los comentarios. Eres, no, no, no. dígame en los comentarios. 10 personajes guatemaltecos de los 1700 y unos cinco de los 1500, de los 1800. No ¿Cuántos sabes vos? Manu, ¿De dónde? La, o sea, si yo te digo ahorita, nombrame a, a, a 10 personajes guatemaltecos de los 1700. No, no. Ahí está, el tiempo se olvida de todo, entonces que te pele, se van a olvidar de nosotros, se van a olvidar de esa música. No lo sé, que man. pasa es que el tiempo va a dictar, cuando pase el tiempo, qué es lo que es bueno y qué es no. Cuando pasen de aquí a 50, 60, 100 años, sí, que no lo que el la, tiempo, pero men, te digo, está o, sea, lo que, hoy, o sea, si es para hablar de legado, solo el tiempo va a decir qué es lo que es bueno. Uno tiene una opinión, pero lo que va a perdurar lo va a decir el tiempo, no nosotros. Lo que estén escuchando mis nietos, mis bisnietos. De la época de ahorita es lo que van a decir esos brothers que bueno buenos. Lo sé yo, no lo sabemos tampoco. Eso lo va a decir el tiempo. No. Yo pienso que bueno, bueno, vos no estás viviendo en la música o tratando de vivir de la música. Siento yo, o sea, entonces obviamente yo entiendo y respeto tu punto de vista de ser así más relajado. más... Yo también soy relajado, pues a la larga, como yo no peleo, yo no, yo no lo voy a decir a alguien, no escuches peso pluma, no escuches, o sea, escuché lo que querrás, o sea. Pero a lo que voy es, eh, es lo, lo que voy a tratar de hacer es ver si, si, si estás abierto a escuchar algo más, que no sea lo que te ponen enfrente y lo que te repiten y te repiten y te repiten y te repiten. O sea, hay un montón de cosas más allá afuera, hay un montón de cosas más que pueden aportar un montón más o, o que pueden aportar punto a tu vida, pues me entendés. Eh, eso es como que tal vez lo, 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 que, lo que estamos tratando de decir, ¿verdad? No criticar a X no, artista, no, yo no estoy criticando a nadie, men. O sea, si Peso Pluma está ahí en Coachella, man, eh, que creo que un artista se, se salió de Coachella, entonces le dijeron a, a, a Pesú Pluma, necesitamos que toques más tiempo, y él dijo, órale, y dio un show de puta madre. Mano, mucho respeto para el compadre, porque él está, él está, él está haciendo lo que tiene que hacer. Él está, o sea, él está, él salió también de abajo para arriba y está echando punta. Es, yo no estoy cuestionando ni diciendo nada. Pero entonces no eso. hablemos de ese broer, hablemos de nuestra no, música. No, es que man. es que ese broer es el ejemplo de la moda de ahora, ¿me entendés? O uh -huh. sea, del, del tema del corrido, del tema del, de, to, de todo ese rollo, vamos. O sea, y de lo que se escucha ahora. O sea, que como la música ahora es un, es, es más. Eh, tiene menos valor, siento yo, porque es más fácil escuchar lo que querrás. Antes costaba un montón. Con, a la voz, escuché esta canción, voy a buscar el disco o voy a esperar que la pongan en radio para grabarla en mi cassette. ¿Me entiendes? Yo creo que por, por eso venía hablando yo de, de por qué ahora no hay esas super bandas que son completamente longevas. Pues todavía la Mara dice: Bueno, vamos a ir las grandes bandas y mencionan Rolling Stones, Rojo Chili Peppers, Pearl Jam. Foo Fighters, etcétera, todas estas bandas que todavía siguen echando puntas de 30, 40, 50 años, esas y, y ya no hay bandas que sean así ahora. Uh -huh. Ya no hay bandas que, que, que por la por la por cómo por la realidad que vivimos ahora eh, el, el valor ya no se les asigna el valor que deberían de tener un montón de artistas ya no se les asigna porque no se les toma tan en serio porque es tan fácil consumirla claro. y es tan fácil encontrar y es tan fácil escuchar y órale y es tan fácil simplemente seguir una moda y seguir el rollo y órale pues me entiendes está chilero porque hay dos puntos de vista no eh, no acá <risa> <risa> mañana ya no se hablan no no para nada <laughs> el rollo Pero es, es que... de que Solo para terminar con el tema y así hablamos de su música. Claro, y Rodrigo, no este siempre ha existido, a ¿vos? O sea, los mensajes misóginos cuando estaban las bandas como el club estaba el gato volador y dame tu cosita y muchísimas cosas más, dame ¿no? Pero ah, no había ah. difusión para esas cosas. A eso me, me refiero yo. Que, 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 lo que a poner si a lo pones como, y, como y... parejo, si mostras todo. Sería diferente. ¿Y ¿Sabes qué pasa? Pero Yo no también creo así. en algo. Sí. Es, es algo que me, que me ha costado eh, entender. Todos tenemos más o menos la misma edad. Uh -huh. El mundo en el que crecimos ya no existe. Ese mundo ya, ya cambió. La realidad es otra. Los valores son otros. Entonces, hasta cierto punto... Men, ¿qué vas a hacer? No. O sea, te lo pongo así. Antes era... Cuando yo veo en pandemia y todo que salió, por ejemplo, vamos a hablar de un tema ahí algo algo turbio o bueno, no, decías sé si es turbio porque la gente lo ha normal. Aligido. Es eh, por, por ejemplo, las chavas que tienen OnlyFans. Uh -huh. Eso no se escuchaba antes. O sea, cuando yo estaba chavo y estaba niño, o sea, eso, ese tipo de contenido solo lo mirabas en alguna así como revista. ¿no? me entendés. Ahora ya es algo que la gente acepta. Entonces el que tal vez no acepta esas cosas es uno, porque ya ese mundo ya cambió. Yo lo veo así, el mundo en el que yo crecía no existe. Yo no tengo claro como ni infante. Pero, ¿no? pero entre esa misma cultura también encapsulo la música, es, todo es parte de, de otro de otra mara. Entonces yo siento que yo mejor trato de decir ya eso ya pasó, es otras, son otras épocas, mejor me adapto. Por lo mismo es que me animé a hacer TikTok, es algo que tal vez en mi época hubiera hecho, qué ridículo hacer esas muladas. Pero me animé y en ese caso aproveché esa oportunidad de que es algo nuevo que yo no conocía. Y ven, ahí están los resultados. Es algo que viene de una generación más joven. ¿Me entendés? Entonces hay, hay ciertas cosas que yo digo, ¿para qué voy a luchar contra eso? Mejor lo acepto. Ya el mundo ya cambió. Entonces o te subís al, al tren o ya estuvo y Bueno, te digo, hay tantas bandas, y es cierto. Yo lo que creo es que también las, los listeners en Spotify, por ejemplo, creo que están inflados. Porque te voy a poner mi ejemplo. Yo tengo no. mis bandas favoritas que yo escucho, pero yo no las escucho todos los días. ¿Verdad? Entonces, tal vez es que está Dream Theater, yo no pongo todos los días los discos de Dream Theater, pero son mis sí, bandas pero favoritas. Gente no entonces gente hay escucha en el mundo? Son millones de millones. Pero a lo que voy a hacer también ahorita, hay, hay una cosa que lo hablamos fuera de cámara, que también hay un, hay un negocio horrible ahí detrás de todo eso que las disqueras ahora. Estás Spotify, las disqueras siguen ahí, compran plays, compran views. Entonces, todo lo que estás viendo no sabes si es cierto. O sea, sí se llenan conciertos de lo que quieras, pero también esa mara está, está inflando el público. ¿Qué es, o sea, es la si, la si, yo conozco, si yo conozco a gente aquí en Guatemala que está comprando <laughs> listeners y views, ¿cómo vas a creer que las disqueras no tienen eso? Ven, o sea, esto es una farsa. Tenía, Entonces, teníamos que, que llegar ahí. Es que, men, estoy de acuerdo o sea, ahí te digo eso: eso de que tengo tantos monthly listeners, paja. Eso es paja. Yo tengo mis bandas favoritas y las escucho, tal vez en mi caso, dos veces a la semana y estoy ahí feliz. Pero de eso, si las disqueras, poder, si los artistas que yo conozco, que no va a decir compran views, <laughs> compran followers, compran plays. Qué puede hacer una máquina de la industria musical con sus artistas, los inflan ya a cobrar. Es que es un negocio. ¿no? Pero por eso te digo, también yo no me voy a poner a pelear con las épocas de ahorita. O sea, yo te digo y creo que lo dijo contra en, un, en una cosa y estoy de acuerdo con él. Vale más vender un CD en un toque uh -huh. que tener un montón de plays en Spotify. ¿no? O sea, yo tengo que hacer como 500 plays para poderme tomar una cerveza de las que estoy aquí degustando. Es ya no es negocio, ¿me entiendes? Entonces, eso debería todo de es, motivarte para promocionar. Exacto, más tu pero música, entonces para, todo, no, sé, no sabes qué está pasando, no sabes qué está pasando, no sabes qué es real y qué no. Entonces, mejor te enfocas en lo tuyo y aman. Yo y creo es que, que sí sabe. sabes qué es real y qué no, man. O sea, pero, cuando vos, O sea, cuando vos estás haciendo un esfuerzo consciente para que todos los días o sea, tu música suene, estás promocionando tu música, estás haciendo real que tú, que, y estás consciente de que tu, tu crecimiento es orgánico. O sea, no, no, o sea, si vos ves que alguien está pasando de, de 14 mil followers a 30.000 mil followers <laughs> en dos días, a cincuenta <laughs> y entonces ya empezás a ver cómo que órale, le va. Entonces, <laughs> sí. el, el problema que, que, que creo que estos artistas que hacen esto, que, que pagan por 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 streams y pagan por views y pagan por followers, es que estos sí van a vivir en una fantasía, man. Entonces, porque, porque de alguna manera cualquier cosa, si alguien, los que se den cuenta de lo que está pasando, eh, de que no es, no es real el crecimiento. No es orgánico. No es orgánico el, eso de que estás un día con 14, a los dos días en 40, a las dos semanas en 150, a no las cuatro semanas vidazos. en mil. O sea, sí, y, y de verdad que no escuchas el nombre de, este, de ese artista en ningún otro lado. Eh, vos decís ok, o sea, está bien yo sé que este mundo también es mucho de apariencias, es de si vos vas a ir a picharte para a una disquera, mira mis números mira mi, mira cuánta gente ha visto esto mira mis followers y todo el rollo pero reto a esa mano que diga ok, venite a mi concierto y vas a ver hey, hey, yo, no sé, yo no sé si van a llenar ese lugar pues o sea, ya vivir de, de esa de una ilusión o ¿no? de, de una de, ¿eso es un, no sé, es un es falso. Hay, hay una diferencia, siento yo, entre, entre boots o bots, no sé cómo se dice, esa onda, bots, y, bots. Pa y pagar publicidad para que te vean. El rollo es que los algoritmos deciden qué mostrarle al público y qué no. O sea, entonces, Pasa muchas veces te voy a poner un ejemplo con nombres y apellidos. A ver. No, y no es no, es nada, no es nada, sí. malo en contra de del del chavo porque al final siempre he dicho que para desde mi punto de vista se están aprovechando de la inocencia del patojo de Farruko Pop, pero mm. vos ves es un fenómeno ¿verdad? en YouTube, pero en Es un en fenómeno Facebook, Facebook. porque la mayoría de la gente se burla del compadre. Exactamente, exactamente. Eso es el fenómeno. Entonces es cuando viene Sí, 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 totalmente. Y entonces cuando vos ves que un, un video en YouTube de él está bien producido dentro de lo que cabe, eh, pero obviamente el chavo no canta, eh, lo invita a Azteca para formar parte de, de, de Mara que ha estudiado, que quiere el sueño de ir a competir a la academia uh -huh. y que los ves picando piedra por años en academias de canto y tratando de mejorar día a día. Y a él le lanzan una invitación para que participe y que no sé si va a clasificar, vamos, pero hay un trato diferente. Uh -huh. ¿Sabes por Entonces qué es, eso? es diferente. Morbo. Eh, vaya, Mor pero estás, pero hay algo diferente. Yo, como artista, como cantante, quiero que me escuchen. Y aquí les voy a hacer una pregunta a ustedes. Yo quiero que escuchen mi rola. Porque sé que si la subo o ya la subí a TikTok, a Instagram y a todos lados y no tuvo views, la rola desde mi punto de vista eh, puede ser muy buena y quiero que la escuchen. Pero no puedes saber si es buena o mala porque un TikTok no te dice si tu contenido es bueno o malo porque no depende de, de si es bueno o malo para que lo muestre. No siempre depende. Puedes subir la mejor rola que tengas y que se queden 100 views. Entonces, ¿quién decide si tu rola es buena o no? Uh -huh. Si nadie la está escuchando, si se la enseñaron a 100 en personas. Entonces, sí. ¿qué oportunidad te da TikTok ahora o Instagram o YouTube, por ejemplo, en decir yo quiero pautar, que es distinto, para que la gente la escuche? O sea, para que pasa? te salga ahí la opción de ir y escucharla. Eso es distinto a decir voy a comprar seguidores, voy a comprar comentarios, voy a comprar... Es distinto Pero porque... ¿Sabes por qué la gente está haciendo eso? Es porque hoy en día lo más valioso es la atención. Es porque es se el, necesita que te mucha es es la, la apariencia. Que, no, pero más que apariencia, es la atención. Si logras agarrar la atención de alguien, es, ese es el, el currency. Es, ese, eso es lo que vale hoy en día. Es la atención. Si logras mantener la atención, por eso estamos haciendo esto también, mano. Pero no. siento que, Si vos estás pagando por streams si y por no, favor el, no, no estás manteniendo digo, no, la atención no, de nadie. Por eso. Eh. No. Pero yo te digo que la, lo que la, la gente valora más hoy en día es tratar de captar la atención entonces por eso hay shu, hay gente que está, está tratando está o sea, ahí está la diferencia vos estás, o sea, la diferencia en, en de promocionar en tu o sea vos grabas un video de tu canción promocionando tu canción son rollo eso es promocionar tu canción uh -huh. otra cosa es comprar streams comprar stream. followers exacto, y exacto. comprar streams y followers no es mantener la atención no pero lo que están es tratando de hacer que, es, ap es aparentar que haciendo atención. una falsedad que tienen atención porque lo que lo que dijiste la gente de las disqueras y lo, yo no sé por qué es, yo no sé por qué la gente todavía quiere con disqueras pero si de su tiro lo que quieren es justamente decir yo tengo un millón de views en cada video o lo que sea están tratando de vender que tienen atención a eso es a lo que voy ¿me entiendes? Porque la gente valora eso es como uh -huh. decir yo generé tantos Estás views aparentando esa digo, por sí. eso dije que pero todo es eso. apariencia no es tanto... entonces lo que yo te digo es que lo más valioso hoy en día es la atención y eso es lo que todos quieren Claro. Es tener atención para. Su proyecto, sí, pero yo, yo como artista sea. no, o sea, no puedo fingir. Ah, es que bueno, no que, lo vas a hacer, pues. De que, de que. Pero hay más mano, que Mano, es sí. que yo subí 10.000 mil followers en tres días. Ok, ¿Cuánto te costó? Voy a preguntar, pues. ¿va? O o enséñame tu TikTok viral o qué sé yo, pues. O sea, yo sí pongo atención. O sea, bueno, eh, a, a un chavo nuevo saca una canción y a las tres semanas que es absolutamente nuevo y desconocido y más que uno, está en este negocio en Guatemala desde hace 30 años, 25 años. Eh, tu canción lleva un millón en, en, en tres semanas, ok, pero estoy seguro que si salgo a la calle con un micrófono y pregunto tu nombre y tu canción, me voy a ir de 100, 0. Porque, o sea, se, se sabe que o sea, si es tu primera canción y, y ya estás fanfarroneando con que a menos de llegué que al como... millón de streams a las tres, cuatro semanas, es como que... A menos que, de que seas como... No hay, no, no hay Monsters, concierto. ¿Ah? A menos de que seas como aquí. Pero, pero si King no Wonders lo escuchas, mi punto sí. es que no lo escuchas afuera de, de, no. ese, de, ese, de, ese, de ese TikTok o de ese... lo que sea, si no escuchas a tu alrededor su canción, ¿Cómo está la cosa? ¿O por qué? Pues, o sea... No, no sé si eso es lo que o sea, te, te va a hacer dormir mejor en la noche, sabiendo de que ahí, ahí está un número que dice un millón, pero vos sabes que 999,999 ,999 de esos streams son pagados. No sé, ¿verdad? que la pregunta es: ¿para qué? Es cinco. Pues si la pregunta por eso. es ¿para Apariencia. Qué? Así de, a vos que sabes quién sos. <laughs> la pregunta es: ¿para qué? Ahora sí pueden echarse la rola, mucha. ¿De cuál? Porque tío? una ahora sí una, porque en el otro clip hay que meter una buena canción, porque esa de que de que pusimos la no la puedo poner. Tienda. No, no la puedo poner. No, no, está bien. Esa la puedo subir a un TikTok, bueno. pero no la puedo dejar en el Pero en si acá te dice qué bonitos ojos tienes que quiero chupar. No, y eso la y pongo suena en todos lados porque no vas a poner esto. Déjenle pues. Lo mejor a que el Es lo mejor. Es o, lo mejor. Aunque parezca crudo. Voy a hacer un, eh, un storytime. Solo jalate el micrófono. Me voy a echar un storytime de dónde salió el, la idea musical. ¿Te parece? Para sacar el micrófono. Ahí está, es una? No, pero vos no. Ahí sí? estamos. Ahí, ahí, ahí se escucha. Voy a hacer un mini storytime de. Dale, solo jalate tu chela para que. Si no. A mí no me paga la gallo. A mí sí. <ríe> <ríe> Salud. Solíbano. <laughs> Pues fíjate que eh, Cuando escribimos el, el Disco de El Rock Está Muerto que Íbamos como Contra el tiempo, porque si sí nos habíamos puesto De meta como banda Que teníamos que escribir música o sí o sí Era así a calidad, urgente Porque llevábamos años de no sacar nada Entonces fíjate que un día estaba Justamente Yo viendo, hace ¿sí, cuando sé fue, como siete años, una cosa así 2017-18 Sí, pues a estaba esta yo viendo un documental de Oasis y me inspiró mucho eh, ver ese documental. Y dije, de verdad que Oasis es una bandona. Entonces, yo dije, voy a probar a hacer una, una pieza musical, por decirlo así, con más o menos el estilo que tienen, que es, que es buenísimo. Y de ahí salió justamente la música de Es lo mejor, aunque parece. Entonces, yo hice esta parte. ¿verdad? Que... grabé ese pedacito y había un precoro también que va hice la maqueta y se la envié al cancho, entonces como la, no mano, hay que terminar esa rola ya, yo, pues estoy cansado mano, en estaba, estaba, <laughs> estaba ya escribiendo la, la letra y son de las rolas y fueron un par así que salieron que el mismo día que, que se enviaron las maquetas salieron de una vez las letras y las melodías, entonces como que, mano, ya tengo la letra, te va a mandar esto, me urge esta cosa, la armamos y ya después, ya se armó la rola como banda y ahí están las canciones. Entonces, y yo hasta recién, hasta, hasta este año, vos hasta hace poco empezaste a contar la historia de dónde sacaste la inspiración de, para hacer esta la, la música de... De esta canción. Sí. Y es... lo que a mí me gusta es que, obviamente, o sea, existen 12 notas en 12 notas musicales. O sea, ya todo se hizo y, y todos jalamos de, de donde nos inspiramos. Pero Exacto. La, la clave es hacer una canción que no te recuerde al artista de donde salió la inspiración, porque eso es un homenaje. Ya cuando una canción suena igual, a un artista que eso ya es una copia. Y eso es lo que me gusta de este rollo, porque yo nunca había pensado en Oasis. Hasta que lo mencionaste. Y tiene su rollo. Hay un montón, y ahí Charota te va a contar también como se pero vamos a cantar como hicimos en el TikTok. Porque acabamos de grabar un TikTok ahí en chileno. Entonces, una vuelta de intro y nos vamos ahí. Está bien. Si las cosas van mal, ¿sí? Ay, se me olvidó, perdón, perdón, perdón. Estaba pensando en Oasis, <laughs> iba a cantar esa canción. Uh, Bien. Dale, dale. dale otra vez. Un, dos, tres, sí. Si las cosas van mal, seguí sin mí. No sé cómo explicarlo. Vos decís que sí. Tu voz, tu voto, dictatorial. Mi voz, mi voto irracional, excusa tras excusa para ser así. Mil mentiras es lo natural. Siempre pretendes que yo me quede aquí. Nunca fue tan fácil decidir. Al fin y al cabo siempre haces lo que vos querés. Fingís conciencia y no te sale muy bien. Yo te dejo y te acompañe. El olvido esta vez es lo mejor, aunque parezca cruel. A mí me gusta muchísimo esta canción porque eh, ya habíamos, nosotros ya habíamos hecho el intento de que Giovanni de, de Bohemia eh, colab colaborara con nosotros. Y creo que en como 2015 le yo había pensado que sería increíble que aquel cantara en, en una canción que se llamaba que es de papá que era de versos primera banda en los noventas y aquel no le entró <laughs> todavía no éramos tan amigos supongo o amigos eh, pero cuando escribí esta canción aquel mandó la música le puse yo la melodía y la letra y dije ah la sería increíble yo creo que es que me suena la voz de Giovanni en esta rola y y se la mandamos y dijo que sí, mano. Y yo sí. Porque yo soy bien fan. Yo, o sea, yo crecí siendo fan. De las primeras bandas que yo me hice súper, súper fan de Watteson, es Bohemia Suburbana. Eh, y se la mandamos. Eh, eh, el productor, uno de los, el que estaba grabando nuestro disco, se fue a... A, a grabar a Giovanni, mano. Al lago, a la casa de Giovanni a grabarlo. Pasó ahí sufriendo dos días. Para grabar una estrofa. <laughs> pero al final el resultado fue increíble, mano. Y, y es súper especial para mí esa rola. Porque la rola me gustó un montón, es mano. Una me rolona, me gustó, man. Es una es, rolona, man. Esa rolona. Ese disco es tan infravalorado. Porque no tuvimos el chance de promocionarlo como se merecía. Porque nos Por o sea, sacamos pandemia. 2019, 2020, pandemia. ¿va? Entonces no, no hicimos la gira. O sea, hicimos video, hicimos un montón de cosas. Pero... Pero creo que ese disco, El Rock está muerto, es. Es, es un discazo, y fíjate que te voy a decir algo. Giovanni Pinzón hace el, el churrasco más lento del mundo, mano. <laughs> Pero era, estaba bueno, estaba bueno. Era muy bueno, pero cuando llegamos, porque llegamos un día, ese día yo creo que casi nos despidimos con, con la gente que, la que estábamos ah, trabajando, porque íbamos, con a, íbamos a grabar el video. Ah, y entonces era como que. Bueno, vos Giovanni, te vamos a caer bien en una casa lindísima ahí en, en Panajachero. ¿eh? Uh -huh. Y entonces es como, mira, te vamos a caer a la casa y llevamos carne, hacemos un asado y hacemos el video como convivencia. Y así fue. Mira vos, se tardó como unas siete horas en hacer ese churrasco y llevaba a un brother que era Era un argentino que hacía paragliding o algo así. Y, y miramos siete horas bajando la carne y cuando nos dimos cuenta, le invitó como a diez personas más que no conocíamos y se comieron toda nuestra comida. <laughs> mientras nosotros hacíamos el video, o sea, y y la, gente, la mala así, esperando como que fuera poporopo, porque tiene una parrilla donde le puso una onda de bicicleta para sí, que, que baje así, que sube y baja la parrilla, Ajá, mirá, mirá, y todo mirá, todo mirá. Rollo. pero sí, es una rolona, es una rolona sí, no, y al final quedó súper, súper sí, bien. Sí, escuchen todo ese disco del club, de verdad es buenísimo. Genial, genial. Seguimos Otra cantando. no. Sí. Ahora me cansé. ¿Sí? Ya es la última. No, 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 no. Sigamos grabando porque bueno, todavía hay. Dame la pizza. Como ese pues, caché. a la pizza. Vos y con tu proyecto de, de, de música? Espérate que se me fue el nombre. So Lo voy a repetir. Bye, dale. Shoebox. ¿Cómo Dropbox. Te, Dropbox. ¿Cómo te, ¿Cómo te ha ido? Pues la verdad, fíjate que bien es es un proyecto que me ha costado mucho. Eh, por varios temas, pero... ¿Por chambón? Ah, pues sí, también, un poco por eso. <laughs> yo, siempre, yo, yo siempre pensé que la música que él hacía era... Y aquel la, la hacía, la grababa, la mezclaba y todo el rollo. Y tenía buenas rolas, o sea, de por sí vos, like, a través de la historia habrías con softbox toques del club y todo el rollo. Eh, pero por alguna montón. razón... Y, cada, cada quien tiene su razón no la promocionaba tanto de, el dedito así y sacabas discos y discos y, y ese, discos y es que es que si ese proyecto fue es un proyecto que fue muy muy personal y en un momento se me chingó la cabeza y hasta ahorita ya como que. Con más razón tienes que hacer canciones. No, pero. Es la me ch... mejor se me trabó, se me trabó la, la, la manivela de bicicleta de Giovanni Pinzón, de churras. Como... <risa> <risa> Están siete años para hacer el disco. Diez, man. No, pero fíjate que es un proyecto que. Es más bien. Yo voy a decir algo. Yo siento que esa, esa onda tiene como, como, como que una maldición, vos, porque es como que hay buenas rolas y no sé por qué no he levantado, pero ya tengo una una banda que son buenísimos. Y justamente a, aprovechando, vamos a hacer un concierto juntos aquí con el maestro. Vamos a tocar el 4 de mayo. Maestro. En el ataque va a ser ahí, va como dicen los chavos ahora, Soapbox X, cancha bueno, Es no dice, más, no X, es, es más. Ah, es más, no es sí, X. Es más, ah, bueno. Ah, entonces, señor, pela. Ahí les va. <risa> <risa> Entonces sí, fíjate que va bien, va bien, va muy bien esa onda y estamos ahí escribiendo ya música, ya tenemos casi un disco escrito, solo hay que grabarlo, pero ahí vamos. Entonces, eh, lo que me ha costado, y eso sí te digo algo, es cuando yo subo contenido a mi TikTok, ¿verdad? y entonces yo subo algo original, entonces subo mi rol o algo así y tiene positivo, y en eso digo yo... Este es el solo del splash. No, es estrés. En, tuyo, November, estás acostumbrado. Tenés y, 200 y pico mil followers. Y entonces vos tenés un montón de contenido variado. Surtiendo. Eh, y, y hay un contenido con personajes y todos que es popular. Y vos sabes que eso va a jalar más que decir, y, y, decir escuchen mi canción. O sea, yo trato de no hacerlo. Porque yo sé que TikTok no es para. O sea, Hey, dale pre-save a mi canción ah, que no, vas, pero a La gente Samuel, le pela no, Yo sé que juez, la gente juez. le pela Que no le diga, o saqué una canción, anda a escucharla pre-save, no, no, no Y por eso es que estamos haciendo El contenido que hacemos el, Pero, contenuti. En el, pero vos mismo Te haces de menos en el sentido de que, si cuando vos promocionas una canción tuya y no tiene los cientos de miles de views que tiene lo otro que es como Del el Splash. chiste popular, ah. vos te estresas y no debería ser así, porque. Hay razón al canche, póngale así, tiene razón. Es que, mano, así, en los pocos, que en los pocos ahí, meses que yo tengo que hacer eso, man, cuando hicimos el tema de las canciones tristes, que era como que el concepto para promocionar mis canciones nuevas. No calaban tanto como las en la sopa y la sopita más o la, uh -huh. las muladas que uno sube, pues ¿verdad? que uno dice a la gran 70 mil views en la pinche sopa. Y es después cierto. digo escuché esta canción o estoy tal cosa y cinco mil views, dos mil, sea, quinientas views y vos a la. Pero al final del día vos estás creando todo o has creado todo este público orgánico de 200 ese es orgánico no como sí. otras personas <risa> eh, <risa> solo vos te estás engañando <risa> <risa> entonces a, a lo que voy y es mi percepción que vos mismo te echas tierra y sos tu propio enemigo porque decís vos si mi Eso video con ser. mi canción que yo subí y no tiene más de cinco mil views cuando tengo tantos followers y otro video que es de una moto y no sé qué y tiene entonces como que vos mismo sos tu propio enemigo pero vos tenés que ser constante en ambas si ya construiste ese público utilizarlo para que vayan a escuchar tu música men o sea sí. no, no sé o sea para eso eh, para eso eh, crea uno una audiencia me entendés el, el rollo con TikTok es que, que, que tu audiencia que, que, que puedes captar no va a ver tu contenido porque es que los, si vos te vas si no al haciendo, pero ven... vamos a ver a ver si ustedes opinan distinto me cuentan y si les va distinto también pues a ver el rollo con TikTok es de que crea una audiencia a un tipo de contenido no de persona uh -huh. ¿me entendés? no al personaje o sea por ejemplo si vos creas un, una audiencia en Instagram de 100 mil personas el 5% fijo va a ver lo que vos subas sea rolas sea contenido de comedia es sea lo poco, que sea muy poco el sí pero tenés un mínimo ¿no? y Obviamente eh, tu público si te va a ver. Uh -huh. TikTok no, TikTok va a mostrar un tipo de contenido. Si vos haces lo de las sopas, luego sacas lo de las pizzas, ves que ese contenido es constante, o sea, tiene mucha audiencia, muchos comentarios y todo esto. Pero si luego metes una rola, no es el tipo de contenido que la audiencia que tenés Pero captada va a ver. A lo que y, si te, y si te vas a las estadísticas de eso, te vas a dar cuenta de que cuando ves... ¿Cuánto porcentaje del, de, del total de views que tenés en un video es de tus seguidores? No llega ni al 5%. Yo sé y entiendo. Entonces, yo no sé hasta dónde. Y ustedes me cuentan. Yo te puedo decir hasta dónde, Pa. ¿Por qué crees que estoy haciendo el contenido que hago? Para crees, captar una audiencia. ¿Por qué audiencia? crees que de repente estoy hablando de pizzas y de repente hago uh -huh, una sopa uh -huh. y, de repente, y de repente sí estoy hablando y, 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 y si sí ha tenido éxito el tema de agarrar un comentario que dice, Vos, es que tu música todavía le falta como que el punch del rock. Y yo, Órale, agarra con Rodrigo. Ese comentario está bueno. Entonces vengo y hago un, un TikTok semi-chistoso uh -huh, uh -huh. y hablando y, y pongo un hilo de canciones rockeras mías. como, para así como ves, así ves como para crear una controversia que le estoy contestando. O sea, es la forma en que vos tenés como artista que promocionar tu música en claro. TikTok. Si vos decís, hey, acabo de hacer una canción, escúchala. Sí, sí, sí. A la gente le va a pelar el sí. huevo porque no está en TikTok para eso. O sea, sí, simplemente pues. hace para arriba y ya se acabó el tema. Pero en la sopita domingo más yo decía no sé qué, no sé qué. Y de repente, bueno, ahora, ahora no van a hacer mala onda, van a escuchar música de Rodrigo Zarco. Pum. Y regresaba a hacer el rollo. O de fondo estás sonando la canción o... Eh, o, o, o simplemente subiste to, cantando una canción, whatever, va, hoy voy a cantar, me gané. Ah, 6, 6, 6 millones de views, nah, ¿me entiendes? Y al día siguiente, escuchen las señales, no la conocen y tiene puta 600 views. Ah. Es ser consistente, claro, simplemente claro. igual, si ya creaste un público, igual tirales, porque además de alguien lo va a escuchar, si yo empecé con aquel, con 1800, 1700 followers en noviembre, y, y hoy en día tengo 14 mil, lo que me ha costado... 12 años en Instagram construir. Es que Instagram es. es mal, sí, pero sí, Instagram sí. me va bien. O sea, yo, yo te lo juro que yo estoy hablando de mi, desde mi experiencia, veo los números. en Yo subo todo a Facebook, Instagram y TikTok paralelo cuando lo merita. Y voy viendo números y digo, Órale, porque en todas las plataformas no hay que descuidar, hay que seguir creciendo. Pero claro, claro, Yo no estoy ahí, escucha mi música, no sé qué. A veces sí, sí subo un video de la, de la canción y ojalá que lo vean pero porque sé que ya tengo un público y va de repente le, algunos van a ver. Yo empecé con y a mí sí me importan. Yo empecé con 1800, 2000 monthly listeners en Spotify y empecé con TikTok y a los pocos meses estaba en 12,000. Sí, ves. Entonces, si ¿sí has visto una Son respuesta Son 10,000, o sea, es que en Guatemala 10,000 personas más escuchando la música. Ahí está. Obviamente sí, fluctúa, sí. 10, 12,000, 10,000 de ahí baja, es, Depende del, del tiempo, o sea, depende tu constancia o qué sé yo, pero sí funciona. Hay que encontrar claro. la manera de meter el material. No hay que presentar, hey, escucha mi canción, a la gente le pela. Y yo sé que le pela. Cuando alguien dice a Seppri Sevi, hombre. ¿Me entendés? <laughs> es es meterlo es dentro tu material, meterlo entre tu TikTok, meterlo entre lo que estás hablando y habla de pizzas y no sé qué, pero atrás tenés una canción tuya sonando o whatever, pues, o sea, es como, si no, yo no estaría ahí. Yo no estoy en TikTok para hablar de pizzas, no estoy en TikTok para hablar de la sopita Domingo Más y whatever, la paso bien y qué rico y de huevo y, y órale. Pero mi punto, y se lo dije a Rodrigo, cuando empezamos a trabajar... Porque es mi asesor de TikTok, ya todos lo saben. Moderno. Es asesorías <laughs> modernas. modernas. Es, yo quiero que la gente escuche más el club, quiero que la gente escuche más Tijuana y quiero que la gente principalmente escuche más a Rodrigo Salco que es mi proyecto nuevo. Y está funcionando. Es, hay que, y no, o sea, no siempre va a ser un éxito, no siempre es un hit, no siempre va a claro, ser viral. Claro. Raramente una canción mía de ahí ha sido viral o whatever, pues, pero. Pero sé Pero que estoy viendo resultados. Y que eso te iba a preguntar bo, uh, yo. Eh, ¿Has visto o si sea, has visto algún, algún cambio en, en la calle, en tus conciertos también, en todo esto? Pero obviamente. Estoy... El otro día estaba en, en Oakland Mall, me acuerdo que estaba tomándome un café. O sea, fui a hacer un mandado y todo el resto estaba sentado ahí solito. Y se me acerca un señor, mano. No un chavito, no uh -huh. un chavo, no un chavo rojo. Un don. Un señor me ve y se me. Hablando por teléfono, espérame. Vos sos el de TikTok. <laughs> Jodás, nunca me habían dicho eso, mano. Siempre, <laughs> Me cansé el club. Entonces, eh, rollo, vos sos el de TikTok, va vos, vos y el otro canche. <laughs> y a dije, sí, pasa, yo, lo, yo te sigo, yo te sigo. Yo todo el tiempo. Y vos. yo sí, no puede ser, va vos. Pues el otro día estaba tocando en un evento y el chavo que estaba haciendo sonido me dice, vos, ¿y cuándo empezás con las pizzas? <laughs> Compadre, no es que esa, no sabe quién red, te está viendo entonces red red está, está en todo pero a, a mí me pasa lo mismo o sea cuando voy a donde sea de repente se me quedan viendo yo con la paranoia que me está viendo este brother así como que se va <laughs> <laughs> y eso me dice vos el de TikTok ¿eh? o algo así sí me pasa cuando <laughs> bando, <va."> <laughs> pero fíjate que es, es es impresionante yo les voy a dar aquí un preview ahí por si quieren verlo así que yo creo que sabes cuál es otra red que hay que explotar y voy a empezar a tratar de ver qué hago ahí. Es Snapchat está muy fuerte ahorita también, otra vez. En Guate otra vez. Sí. Es un, lo que lo que sucedió ese los va a contar porque tengo sobrinos. ¿no? <laughs> ese cuando nosotros los boomers entramos a TikTok, todos los güeros se no fueron huyendo. Boomers. Así como, ¡Ah, ya te dan todos los viejos y adiós. Métanse a Snapchat y vean, yo voy a tratar de subir ahí. Lo malo es que solo es de un minuto, pero está bien. Lo puedes partir. Entonces? O sea, se puede partir. Pero vean la audiencia que está captando ahorita Snapchat otra vez. Yo sí creo que hay que apostarle ahí también a meter un poco de contenido. Más con todo lo que está pasando ahorita que los Estados Unidos quiere banear TikTok en todos lados. No, ya pasaron, un... ya pasaron el bill. Ya la pasaron. Man. Ya la pasaron y supuestamente el 9 de septiembre. Adiós TikTok. Y me parece va. una culerada. Imagínate. Cuánta gente no depende de esa plataforma para hacer. <laughs> y cuando Guatemala va a hacer lo mismo. Entonces no, hay aquí, que estar, no, aquí no hay que acepta. estar. Uno nunca sabe, pero puede ser como ecos de lo que puede pasar. Mm. Y me estoy en Snapchat, yo estoy seguro. Yo voy a empezar ahorita también a meter contenido ahí porque estoy seguro que esa cosa va a Pero arreglar. la mara ya monetiza en Snapchat en Estados Unidos. No sé, aquí no se puede monetizar. Es que a eso te digo: un montón de mara ha, ha construido su forma de vida y su, su. O sea, el pagar la renta y todo por, por el contenido. El contenido. Sí. Imagínate, le vas a quitar eso a la gente por algún. Berrinche billonario de que, que simplemente. Que quiere, los quiere quieren obligar a, quieren, a vender. Ajá, ellos, ellos quieren captar la plata que la gente está metiéndole a TikTok, ¿me entendés? Sí ves. O sea, sí. básicamente es. Y lo disfrazan con. Ay, no, es que no crees que te que China te despide, no jodas. El que más infringe el, tu privacidad es el Facebook, Don es Zuckerberg. El, todo, ¿me entendés? O sea, son los mismos gringos. Entonces, yo quiero ver qué va a pasar, porque, pero sí vi que ya pasaron. Para eso si se pueden, se ponen de acuerdo los demócratas y los republicanos, ¿va? Para bañar TikTok, ¿va? No para, o sea, para para hacer la salud un derecho puta libre y gratis para tu población, no, ahí no. ¿Por qué? Porque farmacéuticas, va. me voy a meter un tropeo, mejor no. <laughs> ¿Una canción? Sí, 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 démosle, démosle. Una canción para ti, para mí. Démosle con otra rola. Yo digo que toquemos un par de rolas y... Y ese acabó. Voy, voy, voy a hacer una sí. observación. No, hombre, ya te aburrís, que va ahora, 45 minutos. A la voy a hacer una observación y quiero que la gente, <laughs> quiero que la gente ahí en el público diga porque en los s toda la mara cantaba así como, <laughs> o sea escuchen cualquier canción ¿Por de Pearl Jam, de Creed, de es, ah, eso, verdad? Sí. No, Otera, es el grunge. El grunge era como, por eso, por eso al final, <laughs> final de la canción, por eso al final de la canción que no se va a publicar metemos, <laughs> eso es tan en Matchbox 20 también, ¿no? Sí. Entonces nos vamos a echar un clásico. <laughs> Esta canción, sí, voy a decir, la escribió aquí el compañero. ¿Cuál? <laughs> me cansé de me cansé. Me cansé de pelear. Me cansé que todo dentro de mí esté de tu lado. Me cansé de fingir, me cansé de engañar a todo el mundo que me he mejorado. Y es que sé que en mi mente está todo claro, es el corazón que está nublado. Tengo que decidir. Y saber que de amor nadie se muere y que el tiempo todo lo puede. Ya estoy por salir, que te vaya bien. Ya mi tren está saliendo, pero tú te quedas atrás. Aquí no hay rencor, yo te seguiré. Sé que esto se acabó Esto se acabó Salivando a Que esto se acabó Yo. <laughs> Para hacer un mini story time de, de esta canción ¿Qué yo? <laughs> para hacer un mini story time de esa canción. Pues eh, también era de la época de que estábamos escribiendo el, el disco de Rock está muerto. Uh -huh. Y el Cancha me venía va a va chingar siempre en las giras de. ¿Por qué nunca has hecho unas baladas para el club? Y, y estaba presión Y dije, ok, ok, voy a hacer una propuesta ahí musical. Uh -huh. Entonces. Fíjate que se me ocurrió este, este arpegio porque la idea voy a, voy a hablar un poquito de teoría musical que está bien interesante el compañero está ahí sirviendo su solivando ah, entonces estamos bien entonces fíjate que la progresión lo que quería hacer era una pieza musical nostálgica ¿verdad? entonces entonces tener esa progresión verdad Ahora lo que sucede, para, para explicarte esta onda, es que la gente quiere escuchar otra vez esa nota. ¿De dónde vengo? Yo dije, no, los voy a dejar no. que se aguanten. Entonces metí cuando entra, el, cuando entra la canción un acorde suspendido. Paso aquí. Entonces nunca les das el dulcito del principio porque y nunca la voy la a gente. poder tocar Yo sería, <laughs> para nadie. Tampoco a ver, entonces, porque... ¿o cómo va la idea de esa, de esa rola? O sea, venir Ahí la trae del principio no me importa. Entonces el cerebro quiere escuchar ese mi menor otra vez y dije no. Suspendido Foo Fighters y ahí empezó nació la música de esta canción de refugio y se la mandé al canche y dijo me llega mano Seguí ahí entonces así, no lo, decimos, peor, lo peor es que aquel la mandó y como que pasó desapercibida porque la mandó por correo me acuerdo por Gmail la mandaste algo así andaba Y no andaba le puse no el coco al, al, al eso fue 2018 sí por ahí y estábamos es cierto. Estábamos en mí Estamos en reúno. Re, un estamos, estamos, no es re, una ajá. onda así. Así ajá. Entonces estábamos esperando porque, porque llegamos bien temprano al toque y habían, en ese evento habían como tres bandas más. Entonces, todos estábamos metidos en el bus porque no había camerino. Entonces, el bus era el camerino. Y entonces, me puse a pajarear en el teléfono. Man. Y entonces yo dije, y yo dije, vos, Rodrigo, ¿por qué no has mandado baladas? Y dice, pero si ya te mandé una. Yo, ¿Cómo así? ¿Cuándo? Buscala eh, Te la mandé tal fecha La busco, la voy oyendo Y yo, no chingues O sea, me, me, refugio. me Ajá, chefugio Chef. Y dije, mano Hiciste un suspendido Y después, nada <laughs> 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 Yo solo dije Vos está bien, ya huevo Órale, me llegas, voy a trabajarla Y a los par de días ya tenía la melodía y la letra Ya estamos ya Y nació esta y dice así. Puta, lo vas a hacer otra vez. Sí, toca, pero, tócala pero, bien, por porque, o sea, sos el mejor guitarrista de Guatemala. Según Premios Estela. <risa> <risa> Déjenlo. No importa. <laughs> Mañana. Talento. <laughs> nacional. <Bueno. risa> Busco refugio, estoy a tu merced miradas siempre hablaron muy bien. Te ves confundida, hay duda en tu sed. Reivindicarme es la meta también. Entre el adiós y el amor. Yo te sigo hoy. La paciencia no es mi fuerte. Voy Vengo dispuesto a perder, es innegable lo que siento por vos. Hoy no se repite la ayer, dejas pistas en el camino. Quisiera saber por qué. Si tú piensas que me ha roto la maceta no, vale, vale mencionar que es como que me hizo clic la rola porque en ese entonces yo, eh, yo me había peleado con, con Bueno y había terminado con Así la ceja ¿eh? Con mi ex en ese entonces exnovia Y estaba consciente que yo, que yo había hecho eh, Había hecho daño entonces, de alguna, de alguna manera, yo quería que, que. No sé, esta canción como que me habló para, para como ser la portadora del mensaje. Y la canción habla sobre lo que yo quería decirle a esa persona que no tenía el valor de decirle en persona. Eh, sobre lo que yo había hecho. Y lo que prometía no volver a hacer. Y lo que. Y, y lo que quería, pues, cumplir. Y bueno, regresamos. Vamos, <laughs> Refugio. 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 Y hasta la fecha seguimos juntos. Buena rola. Buena rola. <laughs> Salud, Marci. Nos despedimos entonces. Varón. Sí, sí, sí. Dios pues, <laughs> espérense, espérense. ¿Cuánto duró el podcast aquí en grabación? Si Hace mucho hombre, casi dos horas. Ya saben cómo soy para que me inviten Es como ir de aquí al Obelisco ¿no en hora pico. Tenía <laughs> tenía mucho que decir y eso eso ojalá se agradece. Que, ojalá que haya material suficiente para hacer un podcast eh, interesante. No lloramos, no hay drama, no, no hay tanto drama. No no no. Eh, pero... Eso es para que vean que no solo drama y acá. Y que no soy tan cuadrado como la gente y dice. Que no soy tan cuadrado. A ese que dijo que era cuadrado, ya saben. No, ese es puro net. ¡Qué dondo! Pues buena Entonces, onda, muchachos. Buena no, onda, cuéntenme. Buena onda ahí por la invitación. Te lo agradecemos mucho. y eh, Por cierto, aprovechen a ir al conciertazo que vamos a tener el 4 de mayo en el ataque. Sí. Y sería Softbox más abriendo canches arco, porque no es... Abriendo canches arco. Y aparte, va a abrir una banda que se llama Patojo Loco. Ah, es cierto, los, los Patojo Loco. Nos mandaron pero... un correo que querían abrir y dijimos, bueno, ¿por qué no? Así pues que, bueno, sí que sí, sí, que Patojo es, Loco va a abrir el concierto. De ahí son buenos. buenos. Va son a buenos. Dropbox y después va a Rodrigo Zarco. Genial. Sí. Buenos toques eran. Promete, y tributos, promete, sí. promete. Va a estar bueno. 4, 4 de mayo el ataque desde las 8 y las entradas están para todos ahí.shop. Pues buena onda, mucha segunda vez. Gracias, Rodrigo. Gracias por la intro, mano. Que no te lo había agradecido ah, en persona. Back Focus Podcast. No. <laughs> <laughs> pues muchas gracias, mano. ¿Cómo se la pasaron? Alegre, alegre. La verdad, muy alegre. Casi me termino la botella. Bro. Ameno, jovial entretenido para la patojada va a estar muy 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 alegre todos. Sí, sí. estuvo Espero, muy bien. Espe, esperamos no haber dicho nada funable y si sí. Ah, sí, me no me pega. No. no. <risa> <risa> pues buena onda. Gracias a todos por ver esta onda, mucha sí, suscríbanse, denle like, yo no lo digo nunca, pero suscríbanse no, sí. eso nos ayuda like, mucho. Like, y qué. Comentarios, Estoy, uh, dejen un comentario, sí, un saludo comentario ahí para, para la Mara. Todo ese contenido que están viendo es gratis para ustedes, lo mínimo que pueden hacer si les gustó es seguir, darle like y, y, y dejar un comentario. Y Aunque no les claro. gustó compartir y si no les gustó igual compartan ahí, dejen el comentario. <laughs> Ahí nos estamos viendo por las redes. Buena onda, buena Buenas onda. Buenas noches. Gracias por ver esta onda. Esto Adiós. fue Back Focus. Órale. Back Focus Podcast. <laughs> lo... Back Focus Podcast.